Buenas tardes a todos, les damos la bienvenida al taller de editoriales que hemos organizado en esta 52ª Reunión Nacional de Bibliotecarios. Debemos agradecer a todos los editores por aceptar este desafío de exponer las últimas tecnologías de sus herramientas de búsqueda y también de aportarnos nuevos conocimientos en los análisis sobre Argentina, la investigación, los ODS y muchas otras novedades que podrán compartir y ver en estos talleres. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por este taller organizado. Muchas gracias a todos los expositores, editoriales, por brindarnos toda esta actualización y capacitación para los bibliotecarios y todos los trabajadores y trabajadoras de las bibliotecas y el sector bibliotecario en general. Así que bueno, estamos convencidos de que estos espacios contribuyen al sostenimiento de la industria cultural y profesional para todos. Así que espero que los disfruten, los he estado viendo y la verdad que son de altísima calidad, así que bueno, que lo disfruten y gracias nuevamente. Hola, bienvenidos al taller de Emerald Publishing. Estoy muy feliz en participar de más una edición de la Reunión Nacional de Bibliotecarios y agradezco a Ábrega por la invitación. A los que no me conocen, soy Isabela Danelucci, gerente de Emerald para Latinoamérica. Vivo en São Paulo, Brasil. A quien no conoce, Emerald es una editorial independiente con sede en el norte de Inglaterra, con más de 50 años en el liderazgo de la investigación en gestión y biblioteconomía. Hoy, con más de 300 revistas, 2.900 libros, 2.000 casos para la enseñanza y 20.000 resúmenes político-económicos. Traigo 4 razones para conocer los e-books de Emerald. Y cómo podremos ofrecer una solución económica para que atienda a toda la institución sin restricciones de acceso. ¿Qué quiero decir con opciones de compra accesibles y flexibles? Después de conversación con bibliotecarios alrededor del mundo, atendemos a las solicitudes para que la compra sea de acuerdo con la necesidad, en método donde pudiese elegir qué suscribir o comprar en perpetuidad. Entonces, tenemos la opción de suscribir a 12 meses, ofreciendo acceso a todos los títulos de Emerald. Las otras opciones son de adquisición perpetua, una compra única donde puede elegir a un paquete temático o de los años más recientes. La opción de selección con el mínimo de 25 títulos, construir una colección exclusiva a su biblioteca de acuerdo con áreas de interés, intentos de acceso, elección del profesor. Y por muchas universidades hay la necesidad de acceder por un periodo de tiempo para decidir cuáles libros elegir para la perpetuidad. Por eso lanzamos en 2020 una cuarta opción de suscripción por 6 o 12 meses, más elegir un mínimo de 50 títulos para la perpetuidad. Como una editorial independiente, Emerald consigue ofrecer títulos propios, exclusivos con perpetuidad, con DRM libre y sin embargos. Son características muy importantes en tiempos de crisis, tener la confianza de que el presupuesto que están invirtiendo
alcanzará a todos los usuarios sin limitación y con la permanencia garantizada para futuras generaciones de profesores y alumnos. Más en detalle, ¿qué ventajas traen los e-books de Emerald? La perpetuidad asegurada por Locks, Clocks y Pórtico. Los registros, KBART y MARC. La autenticación por IP institucional, por URL referencial, Shibboleth, Google Casa, ON, EZProxy y VPN. El acceso ilimitado, multiusuario, simultáneo y sin embargo. Y las estadísticas Counter. Ganadora del premio Open Athens de Mejor Plataforma en 2020, fue desarrollada con colaboración de importantes universidades para que la jornada del usuario sea fácil, simple y que recupere la información de que necesita. Es posible hacer descargas en PDF y también acceder a EPUB y HTML. Es compatible con dispositivos móviles y lectores digitales, también en los servicios de descubrimiento. Seguimos también desarrollando cada vez más la accesibilidad de la página, que hoy sigue las directrices W3C para el nivel A. Una rápida demostración de cómo encontrar nuestros e-books en Emerald Insight. Es posible encontrar los e-books en Explore Our Content o en la caja de búsqueda por palabras clave. En la página de resultados se encuentran los filtros como acceder lo que hay de acceso a la universidad o que de acceso abierto. Otro filtro es cuándo fue la publicación, un filtro importante para saber qué hay de más reciente publicado en el tema. Y filtros como tipo de publicación, como los capítulos de libros. De una forma muy simple, encontrará los enlaces para acceder al PDF, HTML y también revisar información de los autores y el abstract. También podrá navegar en el libro una vez que esté en la página del capítulo. Llegando al final de la presentación, avanzamos con la información de que los e-books de Emerald traen la actualidad y rápida respuesta a los eventos globales escritos por académicos notables en todo el mundo. Nuestro programa de libros ganó en los últimos años muchos premios por su calidad y accesibilidad. Algunos de los temas publicados en el año pasado fueron las ODS, estudios y discusiones de género, de la cuestión racial, inmigración y también todo lo que estamos investigando en la defensa del medio ambiente y gestión de los recursos naturales. También muchas otras disciplinas que incluyen los e-books de Emerald en sus cursos como metodología científica, biblioteconomía, educación, salud mental y otros. Por lo tanto, sumando la información vista en el día de hoy, en los e-books de Emerald podrá solucionar de forma flexible y accesible el acceso de sus usuarios a libros digitales, de gran calidad, respetando su presupuesto y el interés de la comunidad académica. Solicite más información con una cotización sin compromiso, el listado de títulos y más escribiendo para la dirección latinamerica@emerald.com. Muchas gracias. Juntos hacemos la diferencia. Hola a todos, muchísimas gracias por esta invitación. En nombre del equipo Clarivate agradecemos la invitación a este evento, a este importante evento de APGRA. Les mando un saludo especial desde la Ciudad de México. Mi nombre es Esdras Garrido, yo soy bibliotecólogo de profesión. Actualmente estoy a cargo de la dirección comercial de la División de Ciencias de Clarivate para América Latina. Y es un gusto para mí poder estar aquí con ustedes el día de hoy. La intención es compartir una pequeña presentación sobre el trabajo que se hace
específicamente en bibliotecas con el tema de la bibliometría para poder apoyar a los diferentes departamentos de investigación, dado que el tema principal del evento que hoy nos convoca es la colaboración y la sinergia entre las diferentes disciplinas y los diferentes grupos de trabajo, pues creo pertinente poder presentar estos datos sobre cómo algunas bibliotecas de América Latina están aprovechando el tema de la bibliometría para poder apoyar las diferentes necesidades y toma de decisiones dentro de las vicerrectorías de investigación, departamento de investigación, y de esta forma, cómo cada vez podemos estar más cercanos a complementar los trabajos que se hacen desde esos departamentos en cuanto a la visión y la misión de las instituciones académicas en las cuales están inmersas las bibliotecas y los bibliotecarios. Entonces, sin más introducción, voy a compartirles mi pantalla, mi presentación, espero que les sea de utilidad. Nosotros en Clarivate somos herederos del ISI, muchos todavía nos conocen como el ISI, que es el Institute for Scientific Information, quienes desarrollaron en su momento el Science Citation Index y el Web of Science hoy día, y pues uno de los temas principales que desarrollamos en esta división de ciencias pues es el tema de la bibliometría o de los indicadores bibliométricos como el factor de impacto. Este gráfico que está acá me gusta compartirlo porque nos permite ver de una forma gráfica cómo un documento o un grupo de documentos en una disciplina terminan impactando a un área temática que podríamos pensar que son completamente independientes. Es un grupo de documentos en Molecular and Cell Biology que son citados por un grupo de documentos de ecología y estos son citados por geociencias, materiales, fluidos, etcétera. Y hoy por hoy podemos darnos cuenta que las disciplinas no están aisladas. Es decir, yo no soy un ecónomo que solamente me dedico a temas de economía y exclusivamente leo artículos de economía, sino que también voy a entender un panorama más amplio de lo que a mí me interesa como investigador y lo voy a citar en algún documento científico y a la vez alguien más me va a leer y me va a citar. Y estas redes bibliométricas nos permiten entender la evolución de las ciencia, nos permiten entender si nuevas disciplinas están emergiendo a partir de otras y todos estos datos los podemos interpretar de diferentes formas, desde la parte de la misma ciencia hasta la parte de cómo se financia esa ciencia, quién puso el dinero para que ese proyecto se lleve a cabo, por qué, y estas son algunos de los beneficios que nos permite la bibliometría. Específicamente hablando de Argentina, supongamos que yo soy un bibliotecario en una institución de una universidad en Buenos Aires, pues me interesa saber cuál es la producción que tengo en mi país para poder saber cómo se han comportado los autores. Cada vez hay más autores, hay menos autores, cuáles son el ritmo de trabajo, cuántos papers se publican al año, cuántos de ellos son citados, cuántos de ellos son influyentes comparados con otros. Todos estos datos me permiten entender el panorama de la investigación, aunque yo no sea un experto en estas disciplinas, yo no soy un experto en física, ni en química, ni en biología, pero sí puedo entender cómo los expertos de esas disciplinas están publicando sus trabajos, los resultados de sus investigaciones y qué tan impactantes o qué tan influyentes son. Aquí vemos una tendencia en el número de documentos en revistas indexadas. Recuerden que Web of Science tiene un núcleo o un core collection que incluye hoy día más de 20.000 revistas científicas en las diferentes áreas, ciencias sociales, artes y humanidades. No son todas las revistas que existen en el mundo porque no es la función, sino aquellas que son más influyentes. Algunas que son indexadas en el Journal Citation Reports con su factor de impacto y algunas otras que son influyentes en la región, que cumplen con los criterios de calidad, pero aún no llegan a ser a cumplir todos los elementos que se requiere en el Journal Citation Reports y aún no tienen factor de impacto. Sin embargo, tener los datos pues es interesante, pero necesitamos ponerle un contexto a esos datos. Es decir, esta producción de Argentina está creciendo, pero ¿cómo se compara con otros países en los cuales podría yo tener afinidad? En este caso colocamos como ejemplo Chile, que es el país vecino, y que tiene también una producción científica creciente. También en los últimos años, cada vez son más los autores chilenos publicando en revistas indexadas con X cantidad de citas. Y X cantidad de porcentaje, aquí podemos ver los números, y podemos ver que llevan un ritmo acelerado también en cuanto al número de papers indexados. De 2011 a 2020 han crecido de 8.000 anuales a aproximadamente 16.000 papers anuales, casi alcanzando la producción de Argentina, que tradicionalmente en Sudamérica pues es el líder en producción de artículos científicos indexados. Chile está creciendo a un ritmo interesante y necesitamos tener algunos
otros datos para poder entender los motivos, por qué, en qué áreas, cómo se comporta, etcétera. Pero justo estos son el tipo de preguntas que la bibliometría me ayuda a responder. ¿Por qué está creciendo este ritmo? ¿Cuáles son los documentos que están creciendo? ¿En qué disciplinas? ¿En qué revistas? ¿Realmente están creciendo en número, pero qué tanto están creciendo en citas? Aquí vamos a ver unos datos generales. Decíamos, en este periodo de 10 años, 155 mil datos documentos de Argentina versus 125 mil de Chile. Un número de citas similar, un porcentaje de citaciones más alto en el caso de Chile y también una media de impacto más alta en el caso de Chile. Estos números normalizados, estas citas normalizadas, son una fórmula bibliométrica que nos permite dar un contexto a estos miles de datos. Es decir, bueno, si son muchos papers, si son muchas citas, pero por disciplina en la media mundial, cómo se comportan estos países. Y en este caso, uno es mi media mundial y Chile está por encima de la media y Argentina está un poquito por debajo de la media. Si hablamos no solamente de la producción, es decir, no solamente del número de documentos indexados, sino también tratamos de entender el impacto que tienen estos documentos. Tradicionalmente, las citas de otra revista científica nos hablan del impacto porque significa que un autor leyó ese trabajo, le pareció interesante algún punto, alguna tabla, algún dato, y lo referenció o lo citó en un nuevo paper científico que también fue revisado por pares y que también fue publicado. Es decir, un experto tomó datos de mi trabajo y los utilizó para un nuevo trabajo. Significa que tuvo un impacto. De esta forma podemos entender, en este caso, en el estudio comparativo que estamos haciendo, cómo los documentos que tiene Chile en este ejemplo, en ese periodo de tiempo, están por encima de la media mundial en cuanto a porcentaje de documentos citados o documentos impactantes. Significa que el 70% de la producción de los autores chilenos es citada. Y en este ejemplo, 65% de los documentos de Argentina han sido citados. Ambos están por encima de la media global, que es este punto o esta línea punteada que tenemos a la mitad, y nos habla de un impacto positivo en ambos casos. Ahora bien, en el ejemplo anterior yo estoy tomando la producción científica en general de todas las disciplinas, pero sabemos que cada país y cada institución y cada departamento tiene sus fortalezas y en este caso, en el caso de Argentina, tenemos algunas áreas temáticas en las cuales tienen una mayor producción. Y en el ejemplo que yo tengo en pantalla, bueno, vemos que el Biochemistry, Molecular Biology, es una de las disciplinas con mayor producción desde Argentina, con más de 5.400 papers, seguida por Plant Science, después Chemistry, después Ciencias del Medio Ambiente, Ciencias de los Materiales, Ecología. Depende de cada país o de cada institución las fortalezas en investigación que tienen o tradicionalmente han tenido a lo largo de los años. Incluso estos estudios nos permiten entender si un país o institución han ido cambiando, han ido evolucionando. Es que hace 5 años publicábamos mucho en ecología, pero ahora estamos publicando más en neurociencias, por ejemplo, y de esta forma podemos saber si es que se abrió un nuevo departamento, si hay un nuevo instituto dedicado a este tema, que nos permite empezar a incrementar la producción por disciplina. Entonces, estos datos se pueden segmentar. Incluso dentro del propio biochemistry, yo podría segmentar por áreas específicas para poder entender, bueno, dentro de la biología, cuál es la fortaleza que nosotros tenemos, y así sucesivamente. Vamos a volverlo a comparar, pero ya sobre biochemistry, comparando Argentina y Chile en un periodo de 10 años. Y como vemos, las cosas aquí ya cambiaron. La media mundial es un poco más alta, pero Argentina está con un 84% de documentos citados versus Chile con un 82%. Entonces, específicamente en esta disciplina, Argentina tiene un mejor rate de impacto, digamos, que su vecino Chile. De esa forma podemos entender, bueno, algunas fortalezas por país, algunas fortalezas por instituto y poder ayudar a las áreas de investigación a tomar decisiones o entender si la inversión que están haciendo en ciertas disciplinas es la adecuada. Este ejemplo que yo tenía de forma anterior, bueno, era de un país, pero ahora les quiero mostrar algunos ejemplos de institución. En este caso tomamos como ejercicio la Universidad de Buenos Aires en un periodo de tiempo más corto, de 2015 a 2020, y vamos a analizar algunos de los datos que la bibliometría nos puede ayudar a entender. Primero, bueno, algo parecido dentro de la universidad hay fortalezas por disciplina. Vemos que en Life Science tienen una producción interesante, en estudios clínicos y preclínicos, en estudios de ciencias sociales, en artes y humanidades. Entonces podemos entender también la producción. Tradicionalmente, la gente de las ciencias sociales publica menos artículos científicos y más en libros. Esto lo podríamos también segmentar por
por tipo de trabajo, porque dentro de Web Science también podemos entender cuánto se produce en el Book Citation Index, que es el índice de libros, o en el de Conference and Proceedings, que son las conferencias o las memorias de las conferencias, y de esa forma entender si son más libros, si son más artículos los que se publican en estas disciplinas. Esto es una de las respuestas que me podría decir, es que el Departamento de Ciencias Sociales no tiene tantos papers y tantas citas porque está produciendo más libros en los diferentes campos de estudio de las ciencias sociales. De esta forma también podemos entender que la Universidad de Buenos Aires, ¿cómo se comporta en cuanto a la media mundial y en cuanto a la media nacional? Que esto ya me pone un poquito más en la cancha de juego, en el terreno que yo estoy jugando. Me permite ver que, bueno, la Universidad de Buenos Aires se comporta en algunos años por arriba de la media nacional, en otros bajó, en otros volvió a subir, y saber por qué. Bueno, ¿hubo algún cambio en la dirección? ¿Hubo algún cambio en las políticas de investigación? ¿Impactó de manera positiva? ¿Impactó de manera negativa? Lo mismo pasa en el tema de la producción por cuartiles. Recuerden que normalmente las revistas indexadas se rankean, o sea, hace un ranking de las más influyentes a las menos influyentes, aunque todas participan en las grandes ligas, todas son revistas con factor de impacto, todas tienen una influencia en sus diferentes disciplinas. Las revistas se dividen en Q1, que son las revistas más influyentes a nivel mundial, donde todo mundo quiere publicar y donde todo mundo quiere estar en el escaparate principal. Después tenemos el Q2, Q3, y la parte baja de la tabla es la Q4. Podemos saber cuánto de su producción total cae en el Q1, cuánto cae en el segundo cuartil, en el 3 y en el 4. Y de esta forma ponernos a lo mejor metas y decir, bueno, este año tuvimos un 20% de producción en Q2, me gustaría subir ese ranking y subir el ranking de Q1 en un par de números porcentuales. Y de esa forma ponernos metas, poder postular un mayor número de papers a estas revistas. Y eso lo podemos todavía analizar. Podemos saber, bueno, cuáles son esas revistas en las cuales estamos siendo impactantes y estamos siendo influyentes. Podemos dividir también todos estos grupo de datos por disciplina y por país y decir que la Universidad de Buenos Aires tiene una colaboración interesante en el área de física con universidades en los Estados Unidos, en España. Todos estos datos que vemos en la pantalla son los mismos que utilizan los rankings de universidades. Ustedes conocen que hay diferentes rankings, el ranking de Shanghai, el ranking del Times Higher Education, en donde dicen, bueno, la mejor universidad de América Latina este año es la Universidad de Buenos Aires, o la UNAM en México, la Universidad de Sao Paulo. Y esos rankings, la metodología que utiliza en su mayoría, entre un 40 y un 60%, son estos datos bibliométricos, que son herramientas que ellos contratan también con nosotros. Muchos de los rankings tienen colaboración con Clarivate, y de esta forma pueden entender cuáles son el número de proyectos internacionales, y de esa forma, si nos interesa incrementar el número de ranking que tenemos y queremos subir algunos puestos, podemos entendernos, hacer un diagnóstico con la bibliometría, saber dónde estamos posicionados y cuáles son los objetivos que tenemos que lograr para subir. ¿Qué tan interesante sería para el Departamento de Investigación poderles decir, señores, este año estos son los 10 papers con mayor número de citas, los más impactantes, fueron citados por personas en México, en Brasil, en China, y estas instituciones están trabajando los mismos temas que sus investigadores? ¿Les interesaría una colaboración con ustedes, por ejemplo, o podríamos buscar un financiamiento externo, un financiamiento mixto, y de esta forma darles herramientas a estos departamentos para seguir creciendo en los diferentes proyectos que ellos tienen? En este ejemplo que tengo en pantalla, bueno, el tema es coronavirus, y vemos que en Web Science solamente en el último año y medio, es decir, 2020 y lo que llevamos de 2021, se han publicado más de 65,000 trabajos de alto impacto hablando del coronavirus o de los coronavirus. En ese sentido, son 65,000 trabajos que difícilmente mis investigadores de estas disciplinas van a poder leer y analizar. Y para eso pueden pedir apoyo de las bibliotecas. Podemos analizar de estos resultados, bueno, cuáles son los más citados, cuáles son artículos publicados en Open, cuáles son los Early Access para saber incluso qué es lo que viene en estos temas. Y el tema del coronavirus es muy amplio, desde la medicina, de la farmacología, incluso desde la economía. Lo podemos atacar desde diferentes criterios. Estamos viendo en pantalla un ejemplo de una revista de psicología y se puede entender desde diferentes ángulos este análisis. Este trabajo en bibliotecas, créanme que apoya muchísimo a las áreas de investigación y son muy valorados estos apoyos que se dan. El trabajo bibliométrico puede ser interpretado y puede dar respuestas para toma de decisiones en financiamiento, en proyección, en abrir un nuevo departamento de investigación, en incluso jalarle las orejas, como decimos en México, a quienes todavía no están
publicando los resultados de investigación en tiempo, que no los están publicando en una revista adecuada. Y bueno, hasta aquí la presentación del día de hoy. Espero que les sea de utilidad y les agradecemos mucho el tiempo. Les mando un saludo especial desde México y nos mantenemos en contacto. Saludos. Hola, bienvenido a DotLib. A través del ofrecimiento del acceso en línea a libros electrónicos, revistas científicas y bases de datos digitales en las más diversas áreas del conocimiento. Nuestro objetivo es brindarle a usted lo mejor del conocimiento científico. Explore todo el contenido. Son miles de títulos en diversos formatos, textos de referencia y publicaciones premiadas. Lo mejor de la información profesional a su disposición. Descubra nuevas herramientas. Soluciones tecnológicas, atención personalizada, capacitaciones enfocadas, promoción de eventos y mucho más. Contamos con un equipo siempre listo para servirle mejor. Cuente con nosotros en su búsqueda del conocimiento. Hola, mi nombre es Gonzalo Jensen y trabajo en el equipo de DotLib promocionando algunas de las editoriales más importantes a nivel internacional. DotLib cuenta con más de 30 años de presencia en el mercado internacional y 14 en Argentina. Nuestro objetivo es brindar acceso a información científica acompañando a nuestros clientes para que su experiencia de uso sea satisfactoria. Para ello contamos con asesores profesionales para brindar atención personalizada en rubros relacionados con soluciones clínicas, de medicina, farmacia y bioquímica. DotLib TV, canal de YouTube donde podrán encontrar videos tutoriales de las plataformas en español, inglés y portugués. Capacitaciones. Contamos con un equipo especializado de asesores para brindar formación sobre las plataformas y editores asociados. Soporte técnico. Asiste a nuestros clientes en temas relacionados con acceso remoto, reportes de uso, etc. Departamento de Customer Success. Un equipo abocado a satisfacer necesidades especiales de nuestros clientes. Los invito a visitar la página de DotLib, donde podrán conocer más sobre nosotros, nuestros editores, clientes y encontrar accesos directos a material de entrenamiento. Representamos más de 50 editoriales de las más diversas áreas del conocimiento. Los invito a conocerlas. American Medical Association es una organización que representa lo mejor de la medicina de Estados Unidos con sus productos JAMA, JAMA Cardiology, JAMA Internal Medicine, JAMA Dermatology, JAMA Neurology, JAMA Oncology, entre otras. American Academy of Pediatrics, asociación médica estadounidense líder en el cuidado de bebés, niños y adolescentes, con sus productos Redbook Online, Pediatric Care Online, Pediatrics e eBooks AAP, entre otras. British Medical Journal, editor global en ciencias de la salud. Sus ediciones destacadas son British Medical Journal, BMJ Best Practice, BMJ Learning y BMJ On Examination, entre otras. Access Medicina de McGraw-Hill brinda acceso a texto completo a 96 e-books de renombre en el área de medicina. Cuenta con una extensa biblioteca multimedia de más de 540 videos de pruebas y procedimientos, módulos de seguridad para el paciente y archivos de audio y animaciones. New England Journal of Medicine, grupo que publica la revista médica más leída, citada e influyente, con sus productos New England Journal of Medicine, Journal Watch, Knowledge Plus y Catalyst Innovations in Care Delivery, entre otras. Ovid, con foco en salud y medicina a través de Atlas de Anatomía Visible Body, Anatomía de Aklan y Biblioteca de Salud, entre otras. Primal Pictures, crea y publica las reproducciones 3D médicamente más precisas y detalladas del mundo de la anatomía humana basados en data de formación de imágenes. Sus módulos son Atlas 3D de Anatomía Humana, 3D Atlas de Anatomía y Fisiología, 3D Anatomía en Tiempo Real, entre otros. American Society of Civil Engineers edita algunas de las revistas más reconocidas en el campo de la ingeniería civil. Algunos ejemplos son: hace journals y periódicos,
hace ebooks y hace procedimientos online, entre otros. JSTOR es fuente confiable de contenido académico. Cuenta con colecciones específicas y multidisciplinarias que cubren contenidos en más de 50 áreas. Algunos ejemplos son Art and Science, JSTOR Essential, Business, entre otras. CAVI desarrolla conocimiento científico en las áreas de ciencias agrícolas y medioambientales. Algunas de sus publicaciones son Compendio Forestal, Compendio de Salud y Producción Animal, Compendio de Horticultura, Compendio Especies Invasivas, Colecciones CAVI eBooks, entre otras. Antes de finalizar, me gustaría agradecer el habernos permitido dar a conocer nuestra empresa y editoras asociadas. Abajo encontrarán mis datos de contacto. Gracias y hasta luego. Dotlib cumple 30 años. Gracias por permitirnos acompañarlos con nuestras soluciones. Cambridge Open Access, una iniciativa de la editorial de la Universidad de Cambridge, sirve a los autores, las bibliotecas y la comunidad académica a través de la publicación de contenido de acceso abierto de alta calidad y revisado por pares para que los lectores puedan redistribuir, reusar y adaptar el contenido en nuevas formas. Nuestras iniciativas permiten que los autores cumplan con los mandatos institucionales, publicando en acceso abierto bajo modelos sostenibles. A través de nuestras iniciativas de Read and Publish, hemos logrado que más de 900 instituciones alrededor del planeta puedan publicar sus artículos y libros en acceso abierto. Y estamos trabajando para sumar más instituciones en diversas regiones geográficas a iniciativas como Read and Publish, Open Engage y nuestras políticas de archivo verde. Deseamos acelerar la capacidad de la investigación académica para resolver problemas complejos y beneficiar a la sociedad. Esperamos que pueda unirse a nosotros en esta iniciativa. Descubra más en cambridge.org/openresearch. Hola, mi nombre es Miguel Ángel Obiana, yo soy gerente de innovación de IBISCO Information Services. Y hoy estoy aquí para hablar sobre la plataforma de servicios bibliotecarios Folio. Folio significa The Future of Libraries is Open y es la plataforma de servicios para bibliotecas soportada por EBSCO. Folio es la evolución de los tradicionales sistemas de automación de bibliotecas y tiene diferentes funcionalidades. Folio es el primer nuevo sistema en los últimos 10 años. Permite la gestión de los recursos electrónicos e impresos. Es modular, o sea, tiene aplicaciones para la innovación continua. Proporciona diferentes estadísticas de datos analíticos. Es soportado por Open Library Foundation y tiene servicios EBSCO. Lo mejor, es diseñado por bibliotecarios para las necesidades actuales.
Cuando se compara a los sistemas tradicionales de gestión, como COA, Voyager, Aleph y otros, es que estos son enfocados a los recursos impresos y sus actividades de circulación, adquisición, catalogación. Folio agrega a estas funcionalidades toda la capacidad de gestión de lo que es electrónico, sean bases, libros, revistas electrónicas. En comparación a los sistemas tradicionales, tiene diferentes nuevas innovaciones, sean para la parte de adquisición, catalogación, circulación, búsqueda y acceso a los contenidos, así como también capacidad de gestionar todo lo que es de tareas, configuraciones y principalmente a través del panorama y usage consolidation, diferentes capacidades de evaluación de datos analíticos. La comunidad está siempre desarrollando nuevas versiones de Folio, o sea, hay siempre generación y una publicación de una nueva versión que incluye diferentes funcionalidades para que siempre esté innovando. Así entonces, la capacidad de Folio va a permitir gestionar, por ejemplo, títulos, sean en libros electrónicos, sean revistas individuales. De la misma manera, va a permitir que se pueda gestionar paquetes, sean paquetes también de libros, revistas, sean paquetes de suscripción, contenidos de acceso abierto o mismo paquetes de colecciones locales. De la misma manera, se permite gestionar los acuerdos, acuerdos que van a gestionar toda la parte de suscripción o compras a perpetuidad que la biblioteca o la institución tenga dentro de su suscripción. Permite también catalogar libros impresos, contenidos digitales locales. Proporciona ya el modelo BibFrame o mismo tradicional Mark 21. También ya viene listo para utilizar el formato RDA. Folio va a proporcionar toda una gran calidad en términos de agilidad y facilidad para préstamos, devoluciones, para todo que sea ejemplares de la estantería, de la misma manera para equipos que la biblioteca desee hacer préstamo a sus usuarios. Respecto a la parte de adquisiciones, empieza con la parte de finanzas, o sea, gestionar todos mis fondos, asignaciones, facturas y gastos que yo tengo, sea para contenidos impresos, un libro que yo estoy adquiriendo, sea una suscripción de una revista o mismo una suscripción de una base de datos. Yo puedo registrar acá el acuerdo y vincular a él diferentes fondos que me van acá a gestionar esta adquisición. Como novedad, Folio también agrega, ya incluso en la plataforma, la opción de gestionar los cursos, indicando acá los instructores, fechas de inicio y término, así como también agregar o vincular los diferentes ejemplares que hacen parte de cada una de las disciplinas de este curso. La oferta de EBSCO también proporciona que se pueda utilizar como la capa de consulta EBSCO Discovery Service, que va a proporcionar la búsqueda integrada, una vez que él va a ser el OPAC de Folio, así como también el acceso a la cuenta del usuario. EBSCO Discovery Service hoy es la herramienta líder del mercado respecto a la parte lo que se trata de descubrimiento. Es una búsqueda con muchos beneficios, sea para la parte de administración, sea para la parte de búsqueda integrada de todos los contenidos que la biblioteca tiene derecho de acceder, sean contenidos de libros, de la estantería, como ya registrado en el folio, como aquí se ve catálogo, colecciones digitales, revistas electrónicas, contenidos de acceso abierto, libros electrónicos, bases de datos y mucho más. Y una vez que se encuentre cada uno de los contenidos, va a ser posible también utilizar diferentes herramientas. O sea, ¿qué lo hago ahora que yo obtengo un libro de la estantería, un artículo de una revista? Yo lo puedo enlazar a diferentes plataformas, subir a una carpeta en la nube, añadir a mi carpeta personal, enviar por correo, copiar la cita, exportar a gestores de citas, escuchar, traducir y mucho más. O sea,
La plataforma de servicios bibliotecarios Folio va a funcionar junto con el descubridor. Una vez que Folio va a ser la capa para uso de los bibliotecarios, el descubridor, LDS, va a ser la capa para uso por los usuarios, para buscar los diferentes contenidos, sean por palabras clave, título, autor, tema, y una vez que se lo encuentre, permitir que pueda ver todos los principales resultados siempre en las primeras páginas, una vez que él utiliza un ranking de relevancia que es basado en el tema, título, nombres y resumen. Va a indicar la disponibilidad en tiempo real en las diferentes bibliotecas de los ejemplares vinculados a cada uno de los registros bibliográficos o los diferentes enlaces a los contenidos que están disponibles en formato electrónico. Folio acá también va a traer todos estos contenidos de la estantería, así como el índice central del EDS de las diferentes bases y fuentes de información, y una vez que sean recuperados, va a permitir que se apliquen diferentes filtros o límites, sean por disponibilidad, fecha de publicación, tema, editorial, idioma o mismo por las bases de datos que cada uno de los registros esté disponible. Una vez que los diferentes contenidos sean recuperados, va a ser posible también verificar, como aquí en el caso, un libro electrónico, se puede ver la tabla de contenido, las diferentes versiones para el texto completo, la capacidad de descarga, así como también descargar estos libros, registrar un préstamo digital de los libros electrónicos de EBSCO y mucho más. El usuario identificado, una vez que ingrese también sus credenciales, sea su nombre de usuario, correo y su contraseña, puede acceder a su cuenta para que pueda verificar todos sus préstamos, solicitudes de reserva, tarifas y así también hacer renovaciones de los ejemplares que estén en préstamo en su cuenta. La propuesta también es que hoy Folio puede funcionar a través de EBSCO con el Panorama. Panorama es una herramienta creada por EBSCO que tiene diferentes datos analíticos para la toma de decisión. Panorama es un sistema nuevo que incluye entonces una neutralidad para proveedores de sistemas, diferentes tableros construidos por expertos, capacidad de crear tableros personalizados diseñados por el propio cliente, capacidad de acceder a los datos subyacentes, o sea, descargar datos para hacer un análisis en profundidad, tiene un potencial hoy ilimitado de integración de datos adicionales, generando una plataforma integrada única, una recolección automatizada de datos para apoyar a la toma de decisiones basadas en evidencia. El mejor que hoy Panorama está incluido con EBSCO Hosted Folio, con los datos de Folio y el uso de los recursos electrónicos. Va a permitir que se pueda evaluar servicios de la biblioteca como préstamos, devoluciones, así como la colección física, además del uso de los recursos electrónicos. Entonces proporciona datos analíticos, tableros o paneles visuales, informes y estadísticas que apoyan la toma de decisión de una manera muy sencilla y muy visual. Entonces hay un tablero de visión general que tiene las métricas principales de préstamos, la cantidad de accesos a los recursos electrónicos, cantidad de usuarios, la cantidad de mi colección física o de mis recursos electrónicos en tipos, por tipo ebook o e-journal o database, así como también las inversiones que yo estoy haciendo por tipo de material dentro de un periodo de tiempo. Entonces Panorama proporciona también la capacidad de aplicar diferentes parámetros para las consultas. Va a traer detalles, por ejemplo, como el uso de los recursos electrónicos, como cantidad de accesos, cantidad de descargas, editoriales más consultadas, así como las plataformas que los usuarios finales están más utilizando para acceder a estos recursos. Y así proporcionar, por ejemplo, una toma de decisión referente a qué plataformas yo debo renovar, qué plataformas yo debo dejar de suscribirlas.
Respecto a los presupuestos, me va a indicar las inversiones por tipo de recurso, por categoría y tema, cuánto tengo de presupuesto disponible para invertir en qué áreas, la cantidad de plata asignada o que ya quizás ha ultrapasado. Acá, por ejemplo, las inversiones ya ha ultrapasado lo que ha sido asignado para que yo pueda ajustar mi presupuesto. Acá, por ejemplo, cada círculo menciona en diferentes tipos de contenido electrónico, impreso y otros, qué recursos yo estoy invirtiendo y qué me cuesta más dentro de un año fiscal, por ejemplo, para que yo pueda también tener una información bien detallada. Se puede también hacer un análisis presupuestario de tendencias de compra, asignaciones por tipo, adquisiciones por materia y mismo por fondo. Entonces, aquí yo veo, por ejemplo, por fondo, para que yo sepa exacto qué fondos están más siendo asignados o invertidos recursos. O por modalidad de compra, por ejemplo. La arquitectura de la solución, entonces, de Library Service Platform por EBSCO va a incluir el software de gestión, que es el Folio. Este es el software, entonces, que los bibliotecarios, el personal de la biblioteca va a acceder. Va a proporcionar catalogación, la gestión de colección electrónica, presupuestos, así como la circulación. El usuario final va a acceder, entonces, al sistema de descubrimiento, EBSCO Discovery Service, para hacer todo lo que es búsqueda, lectura del contenido, descarga, acceder a su cuenta de usuario para verificar sus préstamos, hacer solicitudes de reserva, hacer renovaciones y ver sus tarifas. Todo eso después se va a ver reflejado en datos analíticos, en panorama, con estos informes en tiempo real, con paneles listos ya para verificar cómo está el servicio y el uso de las colecciones dentro de mi biblioteca. Además de eso, EBSCO también proporciona un equipo especializado para hacer todas las integraciones necesarias a través de servicios profesionales para integraciones con sistemas estudiantiles, sistemas de finanzas, sincronismo de usuario y mucho más. Una vez que Folio tiene APIs o Application Program Interfaces abiertas que proporcionan recolectar datos de otros sistemas, así como también poner datos dentro de otros sistemas. Los servicios entonces de EBSCO Folio van a incluir acá implementación, desde la parte de migración de datos, integraciones con soluciones, alojamiento basado en la nube de clase mundial, que es Amazon Web Services, así como seguridad, monitoreo, actualizaciones de software, y un soporte global y local, así como también un soporte por la comunidad de foros en línea para un apoyo total del uso de Folio, así como también diferentes procedimientos de pruebas adicionales. Entonces, ¿qué les gustaría que Folio hiciera por su biblioteca? Muchas gracias y nos quedamos atentos a cualquier duda o pregunta respecto a Folio. Muchas gracias. Buenos días a todos. Me gustaría iniciar esta grabación deseándoles muchos éxitos en esta 52ª Reunión Nacional de Bibliotecarios y desde ya agradecerles por la presencia, la participación y la oportunidad que nos dan de enviar este video. Mi nombre es Mariela López y trabajo en el SEBIR como responsable por las soluciones de ingeniería y geociencias para América Latina. Por el rol importante que tienen las bibliotecas en las instituciones que ustedes representan, me gustaría compartir hoy con ustedes informaciones sobre las soluciones del SEBIR de ingeniería y geociencias. Estas soluciones son utilizadas ampliamente por la industria, por ejemplo, empresas
de Oil and Gas en sus distintos departamentos, como puede ser exploración, por la necesidad de hacer una interpretación geológica de un área específica, áreas más de tecnología, ingeniería, como seguridad, selección de materiales e integridad activos, procesos químicos, y otras empresas mineras, químicas, por ejemplo, aeronáutica, y también por instituciones académicas líderes en el mundo que tiene formación de profesionales de excelencia en estas áreas. Como todos sabemos, ingeniería puntualmente, la formación de ingeniería está en un proceso de transformación y con distintas iniciativas globales, y todas ellas comparten la necesidad de llevar al estudiante desde la teoría más hacia la práctica, fomentar pensamiento crítico, fomentar investigación y trabajo en equipo. Y en base a comentarios de nuestros clientes, el acceso a soluciones digitales como las que le voy a presentar hoy hacen una diferencia y tienen un rol fundamental. Voy a compartir mi pantalla y voy a mostrar brevemente dos de las plataformas utilizadas. Una es Novel. Rápidamente mencionarles, Novel tiene una orientación a la resolución de desafíos de ingeniería, y por esa cuestión el contenido no es solo del CEDIR, sino de otras 150 editoras. Si hablamos, cada una de ellas especializada en una temática. Por ejemplo, si hablamos de corrosion, NACE. Otras serían Wiley, por ejemplo, ASM, Royal Society of Chemistry, depende el perfil. Otra de las particularidades, y voy a justamente hacer una búsqueda para poder explicarles, voy a buscar un tópico como Lithium. Fíjense que apenas yo comienzo a escribir, me va a sugerir temas o recursos. Novel hoy, voy a seleccionar el primero. Novel tiene más de 11.300 recursos, pero otra de las particularidades que tiene es que no es solo texto completo, y esto es lo que lo diferencia de cualquier plataforma que solo tenga libros. Tiene 11.300 recursos que básicamente son referencias técnicas y bibliografía especializada en ingeniería o química, ¿tá? Y la particularidad, como dije, es que ese contenido, aquí tengo los resultados, más de 3.800 recursos que encontró para litio, puede ser desde un capítulo, que es lo que voy a mostrar rápidamente, texto completo, podría incluso ordenarlo en vez de por relevancia, por publicación, fecha de publicación. Voy a acceder a cualquiera de ellos. Y fíjense que el texto, como cualquier otro reader, puedo agregarle notas, ¿sí? Guardarlo en mi perfil, grabarlo, compartirlo, aclaración, en cualquier parte que estén ustedes de la plataforma, haciendo copy-paste de este URL y enviándolo a cualquier otra persona, podría abrirlo. Pero también, más allá de grabarlo en el mobile, que es un aplicativo, podría citar automáticamente con formatos diferentes, en gestores diferentes. Voy a volver hacia atrás para mostrar las otras dos particularidades que también lo diferencian. Como dije, son 11.300 recursos, y como está organizado el contenido, que se extraen gráficos, ecuaciones y tablas para que sean interactivas, voy a seleccionar, disculpen, dejé el filtro de texto también, voy a tirar, ahí está. Voy a dejar solo gráficos y voy a reorganizar por relevancy, y voy a seleccionar cualquier gráfico, no de estos porque son plotters, podría seleccionar, pero mi objetivo de hoy es mostrarle más cualquiera de estos gráficos. Voy a abrir ese gráfico, y fíjense, como dije, este gráfico viene de una bibliografía, pero, y el acceso al texto siempre está, pero fíjense que este gráfico es interactivo, por lo cual yo podría estar creando mi curva, y esa curva yo podría incluso estar exportándola o exportando el gráfico para una presentación. Vuelvo hacia atrás para mostrarles también las tablas, y dos cosas más que quiero mostrarles de esta plataforma para irme a la de geociencia. Fíjense que también, como mencioné, dependiendo del tópico que ustedes están buscando, podría tener casos de ingeniería, conference proceedings. Voy a seleccionar tablas y voy a seleccionar cualquiera de ellas, en este caso la primera.
que fíjense que la particularidad también es interactiva. Yo podría en la misma plataforma trabajar casi como un Excel, seleccionando las hileras que son de mi interés, exportándolas en distintos formatos, la selecciono toda en formatos de Excel para mejor manipulación. Por otro lado, fíjense que yo directamente estaba ingresando tópicos. También pueden hacer búsquedas numéricas o pueden hacer búsquedas por materiales combinados, por ejemplo, con propiedades. En este caso yo estoy seleccionando titanium, ya me encontró más de 2.000 resultados. Y yo estoy ahora buscando una propiedad específica para combinar. Entonces, en este caso, le di dos veces clic, disculpas. Directamente cuando me muestre Density, cualquiera de las que yo quiera seleccionar, directamente llevándola a la parte central, va a estar haciendo esta combinación y directamente desde aquí acceder a los resultados. En formato generalmente tabla. Por último, lo que quería mostrarles de la aplicación es lo importante de tener contenido multidisciplinar. Como mostré el acceso o cómo van a interactuar con ese objetivo de resolver desafíos de ingeniería, va a ser buscar tópicos de cualquier tipo, combinados, etc. Pero quería mostrarles esto porque el contenido es multidisciplinar, cubriendo varias áreas. Por último, mencionarles sobre la plataforma de GeoFacet. Hemos realizado un evento recientemente sobre el offshore. La particularidad que tiene GeoFacet es una plataforma de búsqueda geoespacial, aunque yo también podría hacer una búsqueda por texto. En este caso, corrí un polígono dentro del mapa. El contenido proviene de publicaciones científicas de revistas especializadas en geociencia, tanto del Sevier como de otros publishers. Por ejemplo, tenemos contenido de AAPG, de SPE, de Mapstan, Agu, Wiley, etc. La otra particularidad es que el contenido se extraen de esos artículos, los mapas, las tablas, las imágenes, se georreferencia, se le adiciona metadata para que ustedes puedan después trabajar directamente. Voy a seleccionar, voy a filtrar por mapas, es lo que les voy a mostrar hoy, para que ustedes directamente, y voy a colocar otro tópico para limitar incluso más, por ejemplo, los resultados, Rare Earth. Lo que hice fue combinar geoespacial, como ven en el mapa, me da esos resultados de Bubbles por una organización visual, y en este caso utilicé filtros de dejar solo mapas georreferenciados. Voy a seleccionar cualquiera de ellos y con esto voy a terminar mi presentación, donde justamente ustedes van a poder acceder a cualquier otro objeto que el origen es ese artículo, informaciones, características, coordenadas, etcétera, de este mapa georreferenciado en particular, el abstract, pero importante también, este objeto en particular yo podría hacer un download y llevar, tenemos desarrollados también GIS, dos plugins, podrían llevarlo con estos distintos formatos para integración, a Petrel, a GIS, con Google Earth o directamente con una imagen para una presentación. Pero lo último que quería mencionar es que siempre el artículo origen está disponible. Si tienen acceso a ese publisher en especial, en este caso es del Sevier, van a poder hacer un download. Caso no tengan, siempre van a poder acceder como PDF, read-only, a ese documento. Y con eso termino hoy mi presentación. Cualquier duda estoy a su disposición, compartiremos también nuestros datos. Un beso y éxitos. Hola, mi nombre es Fernanda Guzmán y hoy me gustaría presentarles los aportes científicos de Argentina a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Antes vamos a empezar recordando lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los ODS son retos cuyo fin es erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas del mundo sin distinción gocen de paz y prosperidad. Fueron dotados en 2015 como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y son 17 objetivos y 169 metas asociadas con áreas consideradas de importancia crítica para la humanidad. Pero ¿qué tiene que ver el Sevier con los ODS? El Sevier
es un ejercicio para mapear la contribución científica para cada ODS. Ese ejercicio empezó con la producción de un reporte de sustentabilidad en 2015, a partir de donde se extrajeron palabras claves asociadas a las descripciones de cada ODS. Esas palabras claves fueron revisadas por expertos internos y externos para la creación de search queries, estrategias de búsqueda para traer documentos asociados a cada uno de los objetivos. Las estrategias fueron revisadas algunas veces más hasta llegar a su versión final, que fueron insertadas en las herramientas de Scopus y Cyber. Hoy, las estrategias están disponibles en las herramientas de Elsevier, pero también de manera gratuita en la página que les indico en el código abajo. En esta página van a poder revisar la metodología de creación de cada estrategia de búsqueda, bajar las estrategias para cada objetivo y también fornecer su feedback acerca de las estrategias. Me gustaría mencionarles también que Elsevier ha actualizado su reporte de sustentabilidad y tenemos una nueva versión gratuita disponible gratuitamente en la página indicada en el código. Esta nueva versión trae novedades muy interesantes como entrevistas con expertos en el tema, una herramienta de coincidencia de los ODS de Cyber, infografías donde van a poder analizar la contribución científica para cada ODS y también una nueva investigación acerca de la intersección del género en cada área de investigación de los ODS. Acá les traigo un ejemplo de una infografía donde van a poder extraer información acerca de la producción científica mundial relacionada a cada uno de los objetivos. Están disponibles gratuitamente en la página indicada. Pero ¿cómo aporta Argentina a los ODS? Yo hice un análisis de la producción científica de Argentina relacionada a los objetivos y aquí traemos los objetivos en los cuales Argentina se destaca con la mayor cantidad de documentos. Entonces, están listados por mayor contribución científica en el periodo de 2016 a 2020. Vemos que el país se destaca en el ODS 3, Salud y Bienestar, y ODS 2, Hambre Cero, como el segundo mayor contribuidor de Latinoamérica en cantidad de documentos, con más de 9.000 documentos para el ODS 3 y más de 2.000 documentos para el ODS 2. También mencionarles que CONICET es la institución con mayor aporte para el ODS 15, Vida de Ecosistemas Terrestres, en el periodo analizado, con más de 2.000 trabajos que tratan desde especies invasivas hasta bioremediación. CONICET se destaca también entre las top instituciones en 5 otros objetivos: agua y saneamiento, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, acción por el clima y vida submarina. Si les gustaría revisar más información gratuita acerca de los ODS, les recomiendo seguir esta página y también les dejo mis datos de contacto caso necesiten alguna información más específica. Muchas gracias por su atención y los dejo con nuestros derechos en las redes sociales. Saludos. Muy buenas tardes, señores de la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República de Argentina. Mi nombre es Edgardo Celis y en este video nos acompañan mis compañeros Fabio Tuso y Federico Portas, formando parte de ITMS Group. ITMS Group es una compañía con más de 15 años dándole servicio a los diferentes países de la República Latina, representando servicios de información de alto rango, como la revista Science, IOP, ASTM, ASME, la IEEE, IC y diferentes proveedores. En el día de hoy nos queremos enfocar más que todo en la plataforma de tecnología épica, la cual incluye diferentes servicios: Lipstep, búsqueda integrada, Libproxy, un portal de acceso remoto, Pergamum, sistema de gestión de biblioteca, ITMS Group nuevamente, los servicios de información, y ITMS Analytics, un sistema de reportes de Business Intelligence. En estos minutos voy a cambiar mi pantalla porque les quiero dar una breve presentación de lo que vendría siendo el portal de Lipsteps, así que si me dan un segundo mientras hago el
cambio de página. ¿Okay? Y lo que vemos ahora es el portal de Lipsteps. Lipsteps es un servicio de búsqueda, un descubridor que permite hacer búsquedas en tiempo real. Esto significa que si un proveedor, un servicio de información, su catálogo, repositorio, publica algo el día de hoy a las 11:30 de la mañana, por decir así, a las 11:30 de la mañana con un segundo, Lipsteps lo va a poder encontrar, porque nuevamente el sistema hace búsquedas en tiempo real utilizando robots de inteligencia artificial. Esto tecnológicamente suena muy bonito, pero realmente, para una manera fácil de entenderlo, esto significa que cuando Lipsteps hace una búsqueda, la búsqueda es hecha prácticamente como si fuera un humano, lo que significa que encontramos la misma cantidad de resultados que en la plataforma original, más que los encontramos utilizando exactamente la misma referencia del editor, del publicador que ha publicado esta información. Un ejemplo para poder mostrarles cómo funciona la plataforma, la revista Science, ellos publican todos los viernes, el día de hoy viene siendo viernes 13 de agosto. Entonces vemos que, ok, aquí tenemos lo que se ha publicado más recientemente. Vamos a abrir este aquí y vemos que esto fue publicado hoy mismo, 13 de agosto, el título Lifetime Mobility of an Arctic Woolly Mammoth. So, vamos a coger esta parte, Arctic Woolly Mammoth. Vamos a buscarlo primero en Science y ver cuánto vamos a poder encontrar. Hacemos la búsqueda. Y vemos que encontramos unas 45 resultados, con el primero siendo el resultado que se ha publicado el día de hoy, el 13 de agosto. Vamos a Lipsteps, vamos a hacer la misma búsqueda. Le damos aquí. Y vamos a ver si Lipsteps nos puede encontrar. Perfecto, 45 resultados en Science, la misma cantidad. Y como podemos ver, aquí está el título más reciente, Lifetime Mobility on Arctic Woolly Mammoth, que fue publicado nuevamente el día de hoy. Así que con Lipsteps vamos a poder encontrar los resultados en el momento que son publicados en exactamente el mismo orden, sin ningún tipo de relevancia modificada, nada por el lado de nosotros. Y de igual manera, los catálogos, los repositorios de ustedes, todo tipo de servicio de información, sea pagado, suscrito, una vez que lo integramos con Lipsteps, no es necesario que nos envíen ningún tipo de metadata para nosotros mantenernos actualizados, ya que nuevamente el sistema utiliza robots de inteligencia artificial. La plataforma de Lipsteps cuenta con un periodo de prueba, si estarían interesados en tener un portal exclusivo para sus diferentes instituciones, se pueden comunicar con nosotros y con mucho gusto les podemos tener un periodo de prueba especializado para ustedes. Aquí le paso la mano a mi compañero Federico Portas, que les va a hablar de ITMS Analytics. Pues muchísimas gracias por atender a nuestra charla. Como comentaba Edgardo, me voy a permitir mostrarle a la audiencia, mostrarles a ustedes algunos de los beneficios de la plataforma de ITMS Analytics. Fundamentalmente, debo de decirles que está concebida esta plataforma para conocer la gestión de nuestra biblioteca desde varios puntos de vista. Desde luego, la parte administrativa, aquella que atiende a aspectos de presupuesto, por ejemplo, que son muy importantes, pero no tan solo eso. También, y de hecho es la mayor ventaja desde mi punto de vista, es aquella que atiende los aspectos de interacción con el mundo académico. Y por supuesto, la vinculación entre estos aspectos, los financieros, con los académicos, que nos dan una apreciación y un conocimiento muy importante sobre los servicios que estamos ofreciendo como biblioteca. Entonces, son estos dos aspectos que no hay que perder de vista en lo que voy a presentarles. La plataforma de Analytics tiene los siguientes aspectos como característicos, como únicos. Está posicionada, de hecho, como una de las mejores plataformas que hay en la inteligencia de datos.
plataformas que hoy por hoy apenas ya están siendo integrados a, por diversas compañías, pero Analytics tiene una enorme ventaja. Analytics no está ligado a ninguna plataforma de, específica de algún proveedor. Analytics trabaja con estándares. En este sentido, prácticamente puede conectarse a cualquier servicio de información de nuestra biblioteca. Las características son estas que les estoy presentando en este momento. Hay la posibilidad de acceder a una enorme cantidad de datos. Hay una respuesta inmediata derivada de una interactividad. El usuario puede interactuar. Por supuesto, se consideran todas las opciones, todas las posibles cruces de información y, desde luego, la flexibilidad. Es factible incorporar nuevos objetos, nuevos elementos de análisis. En primer lugar, ya como aplicaciones específicas, quiero mencionar la circulación de materiales. Obviamente los físicos, los ya tradicionales, pero también los electrónicos, los servicios de información en línea, que ya forman un ambiente cotidiano hoy día. Desde luego, a partir de la circulación, se puede conocer la información de la bibliografía básica en términos de carrera, en términos de usuario, en fin, cualquier pertenencia que está relacionada con algún material bibliográfico, o también la parte complementaria. Recordemos, pues, que hay dos componentes, la bibliografía oficial y complementaria, insisto, cubriendo la parte física o la parte virtual. La parte virtual, evidentemente, ha tenido un impulso muy importante, está absolutamente cubierta, e incluso con mayor cantidad de datos, jornadas, tipos de usuario, a qué materia se refieren, los títulos que se incorporan, etc. Con diferentes gráficos. No es el momento de hacer una presentación detallada, pero la posibilidad de ir viendo esta información desde distintos puntos de vista es factible. Obviamente, los servicios de información editorial con que ustedes cuentan, esos que ITMS, por ejemplo, es un representante, son analizados desde distintas perspectivas. Una perspectiva es aquella que tiene que ver con las pertenencias del usuario. El usuario es un investigador, es un usuario de licenciatura, de posgrado. Entonces, se arma un modelo de datos que nos permite ir conociendo todas estas características a partir del usuario. Pero también tenemos la parte counter, la parte certificada que nos informa con absoluto detalle el orden de 40 atributos. Es lo que ofrece hoy día el counter. Muy interesante para conocer la parte de nuestras suscripciones. ¿Cómo se busca en el OPAP? ¿Cuántas palabras se emplean? ¿Cuáles son las palabras que utilizan los operadores booleanos? ¿En qué fechas, etcétera? Descubridores, prácticamente todos los descubridores actualmente en el mercado son abordados por Analytics. Desde dónde se busca, cuáles son los títulos que se acceden, etcétera. Una aplicación muy relevante es la posibilidad de hacer una normalización de los acervos marca. Esto, junto con la herramienta Bestmark, constituye un potencial sin precedente para conocer, identificar y corregir datos en nuestros catálogos. Y finalmente, la constitución de acervos muy utilizados hoy en día, conocidos como repositorios institucionales, en donde adicionalmente a saber con qué se cuenta, es factible también normalizar aquellas entradas
iniciativa. Todo esto, como dije en un principio, están siendo cubiertos con los estándares del mercado. No hay ningún compromiso con ningún editor. Bueno, muchas gracias. Dando continuidad a nuestra charla, hablaremos en este momento del ILS Pergamon, es el componente del sistema integrado de gestión bibliotecaria de la plataforma EPIC. Este ILS es totalmente integrado con sistemas académicos, módulos de autopréstamo, módulos de usuarios de las entidades y de las unidades de información. Su arquitectura es totalmente robusta y de fácil uso. El principal concepto de Pergamon es la total confiabilidad y la total integración. Tenemos más de 650 instituciones actualmente utilizándolo en toda América Latina. Y pues sus principales características es esta total integración con todos los componentes de la plataforma EPICA, el cual permite brindar un total acompañamiento, capacitación. Su arquitectura está basada en la web, es decir que desde un dispositivo, una tableta, un celular, es posible acceder tanto a los módulos administrativos como el mismo catálogo para la gestión de las colecciones. Está basado con altos estándares de integración de lo que es un ILS actualmente. Es el ILS más utilizado en América Latina y pues tiene unas premisas de creación muy importantes, diferenciadoras frente a otros software bibliográficos, como lo son el desarrollo eficiente y moderno de la herramienta, permite hacer procesos masivos, cargas masivas, gestión de colecciones masivas. Tiene opciones, por ejemplo, de crear toda la lista de facultades de los programas académicos y hacer cargas, en el caso de ir a ferias del libro o copiar y pegar registros dentro del sistema de catalogación de manera muy eficiente y moderna. Igualmente, todos sus módulos son interoperables y existe esa estandarización de datos a partir del concepto de un catálogo en red. Agiliza los procesos de catalogación precisamente porque permite hacer esa normalización masiva de cargas bibliográficas, de gestión de compras, en la medida en que nuestros proveedores, por ejemplo, pueden ingresar desde el mismo catálogo y conocer desde el mismo catálogo qué materiales la información quiere adquirir, quiere comprar y demás. Tiene un equipo de atención de usuarios desde Curitiba, Brasil, y desde el equipo de ITMS Group con más de 30 personas en atención al usuario. Toda la integración y optimización de los procesos, es decir, que el sistema puede integrarse con los sistemas académicos, con los sistemas financieros de la entidad, con aplicaciones web y haciendo descubrimientos o entregando datos o set de datos por medio de protocolos de comunicación. Ese es uno de los principales conceptos. Hoy en día no hablamos de tener un simple catálogo, sino el tema de total integración. Reducción de costos porque permite reducir los costos de la operación. No se cobran licencias adicionales, se tiene acceso a la full licencia, la cual tiene todo un tema de archivo, de gestión de archivos históricos y un tema de museo, pues la institución lo requiere al comprar la licencia, es decir, se pueden crear nuevas sedes, nuevas bibliotecas, nuevos fondos, nuevos usuarios sin costos adicionales. La participación en una red Pergamon en la cual tiene trabajos muy interesantes de capacitación, de encuentros cada año en donde se discuten los ajustes o cambios que la comunidad quiere desarrollar. Es un software sin límite de usuarios y colecciones y la licencia es total. Entonces, en esta medida, siempre hay que pensar que no estamos adquiriendo un catálogo, sino un ILS en nueva generación, evitar esas múltiples bases de datos, ¿no? La base de datos de autoridades, la base de datos de clientes, de usuarios, por un lado, la base de datos bibliográfica, sino la total integración, su arquitectura que se base en la internet basada en servicios y que sea flexible. Esas son las apuestas en el momento de pensar en una solución de software bibliográfico. El proceso de implementación es bastante corto, estamos hablando de instituciones grandes de 2 a 3 meses, donde se hace un proceso de migración de los datos, un proceso de instalación y un proceso de capacitación que se hace en 2 a 3 semanas a todo el equipo. Y un tema frente a nuestra competencia y nuestro mercado como tal es que nuestros costos no suben, sino que se pueden también desplegar a 3 años. Por ejemplo, si el costo de la licencia de acuerdo a los usuarios y a la institución tiene un costo de $15,000, esos $15,000 se pueden pagar a 3 años manteniendo el tema del hosting, el tema del mantenimiento ya en la N3. Pero los costos pueden ser desplegados de esa manera. Eso forma parte de todo este paquete que venimos mostrándoles.
y voy a mostrarles en este momento la herramienta para que la vean operar. Este es el catálogo, es un catálogo muy flexible con múltiples opciones de búsquedas donde, como se puede ver en esta parte, se pueden integrar las nuevas adquisiciones, los nuevos imágenes, fotografías, archivo y tener búsquedas muy, muy detalladas, ¿no? Esto es totalmente cambiable e interoperable. Aquí tenemos un despliegue, por ejemplo, de las nuevas facultades, donde se pueden poner la gestión de los cursos, la gestión de las mallas curriculares, donde acá los usuarios pueden conocer esos listados propios de las mallas y currículos. Las áreas del conocimiento por generalidades, donde podemos conocer las novedades por áreas de conocimiento temáticas que es la unidad de información. Y fíjense en toda la integración de también algunos repositorios o bibliotecas que se requieran integrar, como también el trabajo, los tipos de formato, ¿no? Toda la búsqueda visual. En esta parte está, por ejemplo, la integración de los libros electrónicos, donde si ustedes se fijan, se puede integrar este tipo de búsquedas, como también de una vez tener acceso al objeto digital e ir al Zproxy y tener todas las carátulas. Entonces, la visualización es muy bonita frente a los criterios de búsqueda. Tenemos una instalación muy importante en Colombia, varias instituciones, es la Red de Bibliotecas de Bogotá. Como ven, el look es muy importante, todos sus filtros, sus búsquedas facetadas llaman mucho la atención, la integración de las autoridades, las búsquedas avanzadas y como tal las nuevas adquisiciones, ¿no? Es un software que tiene múltiples, fíjense en esa parte, funcionalidades como la recomendación de títulos dentro del mismo catálogo, la solicitud de los materiales dentro de la unidad de información. Entonces, si abrimos esto, tenemos la posibilidad que circulen los materiales dentro de las bibliotecas, hacer reservas dentro del material y que eso llegue específicamente a los lugares o las bibliotecas donde están. El tema del QR para la localización, los mapas dentro de la localización y todo el tema de accesibilidad web, pues, donde se puede poner, por ejemplo, la inversión de colores, todo el tema de alto contraste para personas con discapacidad visual, la manera como funciona y el sistema interopera de esa manera. Esto es totalmente responsive, entonces se ve todo el despliegue. Y ya la parte interna, pues tiene unas bondades muy interesantes en la administración. Cumple con todos los estándares de RA, cumple con todos los estándares de interrelaciones, de operaciones, de objetos digitales, campos de captura muy bien desarrollados, tanto para el módulo de catalogación como para el módulo de usuarios. Los invitamos a que, si quieren tener una presentación mucho más detallada, poder ver todas las bondades de estos módulos, por ejemplo, los enlaces entre las colecciones. Es posible agregar una portada, una tabla de contenido, diferentes páginas dentro del mismo registro, tener todo el control de las asistencias y todo el control, pues, de enlaces hacia la colección, como también múltiples opciones, por ejemplo, como la ficha bibliográfica, pegar los registros, buscar los números topográficos dentro del mismo sistema y todos los módulos de inventario y de adquisiciones que son muy, muy robustos. Los invitamos a que puedan conocer de pronto alguna presentación mucho más detallada de la herramienta. Es un gusto para nosotros haber compartido con ustedes esta información. Estamos en las redes sociales, en nuestra página web de ITMS Group, que puedan visitar y poder contactarnos para tener ya presentaciones muy puntuales de los puntos. Muchas gracias por su atención. Cinco cosas que no sabes sobre BMJ. Número 5. The BMJ lanzó nuestro portafolio en 1840. Hoy en día, incluye de todo, desde una herramienta de apoyo a las decisiones clínicas hasta una plataforma de e-learning. Número 4. Los Journal Archives están incluidos gratis con su suscripción. Número 3. El 50% de nuestras revistas indexadas se encuentran entre las 10 mejores de su categoría. Número 2. Tenemos un reputado portafolio de revistas de acceso abierto. Número 1. Todo lo que hacemos es para ayudar a contribuir a nuestra misión de un mundo más sano. Así que cuando necesite crecer su colección, contribuir a mejorar la tasa de publicaciones o apoyar a sus médicos a mejores resultados, BMJ es su editor de confianza. Visítenos hoy.
Buenos días. Mi nombre es Juan Carlos Estrada. Soy gerente de innovación y desarrollo de la empresa Tercer Escalón. Y agradecemos a la asociación la invitación a participar en esta reunión nacional de bibliotecarios. El tema de esta presentación está orientado a analizar la relación que existe entre la competencia lectora, las habilidades de lectura, y el problema del plagio académico, cómo el fomentar estas habilidades, en el desarrollarlas en los estudiantes, puede ser parte de una estrategia para la prevención del plagio académico en las instituciones educativas. Básicamente vamos a presentar este concepto, un producto llamado Lectimus, su relación con de competencia lectora, su relación con otro producto llamado Original, que es para la detección del plagio. Bien, voy a comenzar la primera pantalla para explicar un poquito la detección que ha hecho la instancia llamada PISA, que es el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes de la OCDE, que ha evaluado a los estudiantes de 15 años en los países afiliados en tres grandes áreas: lectura, matemáticas y ciencias, y que ha detectado que existe un problema en competencia lectora, en particularmente en los países de América Latina. PISA considera que la competencia lectora es la primordial. Si no se desarrolla bien esta competencia, tampoco se desarrollan las matemáticas y la competencia de ciencias. Los indicadores o los resultados de PISA, esta es la tabla que muestra los resultados más recientes de la evaluación de 2018, muestra que los países de América Latina tienen un problema muy grave en competencia lectora. Esta gráfica muestra los resultados, y todos los países de América Latina están por debajo del promedio de la OCDE. Ahí vemos a Chile, México, Colombia, Argentina, con un problema severo en competencia lectora en los estudiantes de educación media. Y estos estudiantes son los que ingresan más tarde a la universidad y vienen arrastrando esta problemática. Esta tabla muestra los resultados a lo largo de diferentes ciclos de evaluación de PISA, y bueno, el resultado es constante. Es decir, no se ha podido resolver este problema, y parece que no se va a poder resolver si no se busca una solución particular. También hay indicadores del CERLAL, el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina, que muestra que en América Latina hay bajos índices de lectura. La mitad de la población no lee libros, la población que lee libros lee un promedio de 3.6 al año, los estudiantes de educación media y superior leen un promedio de 4, los estudiantes de educación superior 5.2 libros al año. Esto tiene que ver con la formación de lectores. En la formación de un lector influyen cuatro vectores principales: la familia, la escuela, las bibliotecas, la disponibilidad o el acceso a los libros, y la valoración social de la lectura, el entorno social. Todo esto conduce a que un lector pueda formarse de manera competente. Sin embargo, estos vectores también pueden presentar problemas. Hay una lógica que nos dice que mientras haya acceso a los libros va a desarrollarse la competencia lectora en los estudiantes, en las personas. Sin embargo, son cosas separadas. El acceso a los libros es el acceso al recurso físico, digital, y el acceso a la lectura es la competencia personal, individual, la capacidad del estudiante para acceder al contenido de esos libros, extraer los significados. Si no se tiene la competencia lectora, no ocurre este proceso. Esto es muy importante porque a nivel educativo, uno de los elementos principales o las habilidades principales que debe tener un estudiante para su aprendizaje es la competencia lectora. La formación no proviene de la cantidad de información o libros a los que puede tener acceso, sino de la capacidad del estudiante en extraer los significados, es decir, de la calidad de lo que puede comprender, procesar y transformar. Ahí está la relación que existe entre la competencia lectora y el resultado académico. Veamos esta gráfica. Por ejemplo, creemos que la baja competencia lectora está relacionada directamente con una baja capacidad de escritura. La comprensión y el significado de lo que leemos es la fuente, la materia prima para poder escribir algo propio, algo original. Y si el estudiante no tiene desarrollada esta parte, va a recurrir al plagio académico. El famoso copy-paste, que se acostumbra el estudiante a hacerlo desde sus primeros etapas en la educación superior y desde la educación media lo va haciendo y se vuelve una costumbre. En contraparte, cuando un estudiante desarrolla una buena competencia lectora, se incrementa sus habilidades de escritura, se incrementa su capacidad de producir ideas originales, propias, y esto puede conducir a un mejor resultado académico. Creemos que esa es la relación
indisoluble entre la buena competencia lectora y la originalidad en los escritos, la calidad de la producción académica de un estudiante y, por qué no, de un profesional. Bien lo decía Jorge Luis Borges, que más allá de la habilidad para escribir, lo importante estaba en lo que habíamos leído. Se jactaba a Borges de que valía más lo que había leído en su vida que lo que había escrito. Claro, es una humildad muy particular viniendo de un gigante de este tamaño, pero es importante entender cuál es la importancia de la buena competencia lectora. PISA indica que la competencia lectora es un conjunto de habilidades que se deben desarrollar. Aquí están las cinco que establece PISA: obtener información, buscar datos, comprensión general, comprender de qué trata lo que estamos leyendo, interpretación, poder llegar a una interpretación adecuada, correcta de lo que estamos leyendo, reflexión sobre el contenido, establecer juicios crítico-valorativos de lo que se está leyendo y reflexión sobre la forma, es decir, detectar las cualidades estéticas o disciplinarias de lo que estamos leyendo. Esas habilidades, según PISA, se desarrollan con base en el dominio de un conjunto de estrategias. PISA establece que hay 14 estrategias. Aquí las vemos: la lectura global, lectura puntual, selectiva, lectura intensiva, detección de palabras clave, detección del propósito del texto, detección de ideas principales y secundarias, la paráfrasis, que es muy importante, es la base formal de la originalidad en los escritos, la toma de notas, cuadro sinóptico, y un conjunto también de habilidades superiores que también tienen que ver con la originalidad, es decir, las habilidades que tienen que ver con lectura crítica. ¿Sí? No leer el texto y repetir lo que dice o cambiarle la redacción mediante la paráfrasis, sino analizarlo y convertirlo en una idea propia a través de la lectura crítica, donde se aplican también un conjunto de habilidades o destrezas cognitivas, actitudes mentales, autorregulación de pensamiento, persuasión y argumentación. Esto es a grandes rasgos lo que conforma la competencia lectora y su relación con la originalidad. Algunos beneficios de desarrollar esto en los estudiantes es la transversalidad. La competencia lectora es útil para cualquier disciplina profesional, para cualquier carrera que se estudie, no es un tema exclusivo de humanidades, ¿sí? Un beneficio importante también de desarrollar esto en los estudiantes es que permite nivelarlos. Los estudiantes vienen de la educación media con un diferente nivel y es importante, recién ingresan a la universidad, nivelarlos en estas competencias, tanto matemáticas como lectoras. Esta es la esencia de la presentación, la relación que existe entre la competencia lectora y el plagio académico. Implementar herramientas de detección del plagio como Urcun u Original es una parte de la solución del problema. La otra parte es dotar al estudiante de la capacidad de redacción de ideas propias a través de la comprensión lectora. Yo leo 10 textos para elaborar un trabajo y los comprendo, voy a dar un mejor resultado, voy a producir un mejor trabajo académico, ¿por qué no una tesis o por qué no un artículo de investigación? Otro gran beneficio para las bibliotecas es el que puede contribuir a un mejor aprovechamiento de los recursos de la biblioteca. Una biblioteca, se invierte mucho dinero en ella, en las bibliotecas académicas, pero si el estudiante no tiene la competencia lectora, es probable que pueda aprovechar estos recursos. Esto maximiza el retorno de la inversión. Dotar al estudiante de la competencia lectora adecuada va a maximizar el retorno de la inversión. Entre otros beneficios, puede contribuir esta estrategia a disminuir los índices de deserción escolar, incrementar los índices de titulación, aumentar la matrícula de estudiantes de posgrado o incrementar la producción de artículos de investigación. Contribuir. No quiero decir que lo vaya a solucionar del todo, pero puede ser un elemento importante también. Entre otros beneficios hacia el estudiante directamente es que incrementa sus habilidades de comunicación oral y escrita, incrementa su capacidad de análisis e investigación, incrementa también sus habilidades de argumentación y debate de ideas y su capacidad de trabajo en equipo. Esto es a grandes rasgos la relación que hemos visto y los beneficios que consideramos que puede traer atender esta problemática de la competencia lectora. ¿Qué es lo que hemos hecho? Un producto llamado Lectimus, enfocado al desarrollo de la competencia lectora integral. Para más información, ustedes pueden consultar nuestra página en lectimuspro.com o contactar a nuestra asesora en comercial en el Cono Sur, Ignacia Moya. Aquí está su correo electrónico. Bien, voy a pasar a una segunda parte de la presentación que consiste en mostrar la plataforma, este producto, para que lo vean. Es un producto
digital en línea que se accede a través de un navegador web y los estudiantes ingresan con una cuenta individual que les permite acceder a la plataforma. ¿Qué contiene la plataforma? Un curso con una metodología para desarrollar su competencia lectora. Es un curso de autoestudio interactivo con una interfaz fácil de utilizar que el estudiante va a navegar, a cumplir de manera autónoma de autoestudio, un curso completo que abarca 4 grandes módulos: prelectura, lectura comprensiva, lectura crítica y discusión y debate. Los módulos están estructurados en lecciones, que son estos cuadros, y el estudiante debe de realizar, estudiar de manera progresiva, conocer la parte teórica, practicar y evaluar cada una de las lecciones para poder concluir el curso. Todos los resultados de los estudiantes van registrándose en una base de datos que permite que la institución académica consulte los resultados de los estudiantes a nivel individual y grupal. Voy a mostrar muy brevemente algunas lecciones. Evidentemente, la duración de la presentación es breve para poder explicar todo esto, pero pueden contactar a nuestra representante en el CONOSUR para que agendemos una reunión y mostrarles ya con mayor detalle todos los beneficios y cualidades de este producto. Voy a mostrar un ejemplo de una lección, por ejemplo, la detección de ideas principales y secundarias, que es muy importante. Y bueno, hay una parte teórica, esta es la estructura de la lección. Los estudiantes van realizando ejercicios de esta estrategia en particular, cómo detectar las ideas principales y secundarias, y lo hacen estudiando o leyendo fragmentos de textos de todo tipo, expositivos, argumentativos y narrativos, y respondiendo preguntas relacionadas con esos textos. También, obviamente, hay una explicación teórica de cómo se realiza esta estrategia, cómo se domina, y ejercicios para practicarlas. Es una plataforma intuitiva, muy fácil de utilizar, muy interesante, y los estudiantes evalúan cada una de las lecciones a través de preguntas de opción múltiple, leyendo textos de diferentes tipos. Esa es la plataforma. La plataforma tiene retroalimentación en tiempo real. Voy a realizar la evaluación, voy a brincarla, digamos, para poder seguir mostrando la plataforma. Y entre las temáticas que aborda el producto, vemos aspectos importantes, les decía, como la paráfrasis, la lectura crítica, las destrezas cognitivas, la argumentación, contraargumentación, en fin, es una metodología muy completa en este sentido. Y los reportes, esa parte es muy importante porque permite acceder a los resultados institucionales, ya sea por estudiante o por grupo. Se organizan los estudiantes con un docente que puede monitorear estos resultados y, bueno, hay resultados, una gran cantidad de datos sobre el rendimiento de los estudiantes en el dominio de todas las habilidades de la competencia lectora. Un promedio general del curso, las horas invertidas de estudio, su avance, en fin. Es una plataforma muy completa a nivel de resultados. También es configurable a nivel de cada institución. Si desean agregar contenido, se puede agregar contenido específico para los ejercicios, para las evaluaciones. Es muy flexible en ese sentido. Y pues muy completa, muy intuitiva y muy rentable, digamos, ¿sí? El costo es bastante competitivo, bastante accesible y permite solucionar un problema muy importante. Bien, insisto, es complicado tratar de presentar todo esto en tan poco tiempo. Lo que queremos transmitir es un poquito lo que estamos ofreciendo para atender este problema que presentamos al principio y podemos agendar una presentación detallada con las instituciones interesadas a través del contacto de nuestra representante en el CONOSUR, Ignacia Moya. Y creo que con eso culminamos con la presentación. El tiempo ya estamos en el límite. Les agradezco la oportunidad de presentar este producto y pues me despido. Un placer. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Mi nombre es Daniel González, de la editorial Carger Publishers. Soy gerente regional para la editorial desde hace ya 5 años y contento de estar con ustedes hoy en día. Muchas gracias a Abgra, muchas gracias a aquí a los colegas, a Eduardo Giordanino por la invitación. Nosotros estamos muy contentos de poder compartir esta información con ustedes. Entonces, voy a compartir aquí mi pantalla sobre lo que vamos a estar conversando. Y bueno, antes que nada, presentarles un poquito la editorial. Nosotros somos una editorial familiar fundada desde 1890 por Samuel Carger, quien es el bisabuelo de Gabriela Carger, hoy en día nuestra presidenta del Consejo Directivo. Somos una editorial que ha evolucionado continuamente y, pues bueno, no estamos dedicados a servir en las necesidades de información para los investigadores, doctores y pacientes. El día de hoy estamos en una... vamos a platicar sobre cómo buscar literatura biomédica con inteligencia artificial. Carger compra hace 2 años, ¿no?, la mayoría de las acciones de una empresa que se llama Quertel en Nevada, y ellos son dueños de esta plataforma de búsqueda de información biomédica con inteligencia artificial, QInsight. ¿Cuál es la importancia de la inteligencia artificial? Pues bueno, que hoy en día la información perdida, ¿no?, desperdicia billones de dólares al año. Sabemos que la literatura biomédica es la columna vertebral de todas las decisiones en el campo biomédico, desde la investigación básica hasta el desarrollo de fármacos y la prestación de servicios de salud. Sabemos que 88% de los ensayos clínicos fracasan, 65% de información crítica perdida, 33% de los medicamentos tienen problemas de seguridad y 30% de investigación y desarrollo desperdiciado. Cuatro problemas por los que hoy tenemos esta necesidad de aplicar la inteligencia artificial en el descubrimiento de información biomédica. Primero, porque hoy en día nosotros entramos a plataformas como Google y como PubMed, ¿no?, donde metemos algún concepto y vienen listas interminables. Algunos de estos artículos son totalmente irrelevantes porque seguimos trabajando con tecnologías de keyword match y de operadores booleanos. Se tiene muy poca profundidad y, pues bueno, ¿no?, al final esto viene de una tecnología insuficiente que hoy en día no ha podido aplicar inteligencia para buscar información, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son las 4 razones por las que hoy en día optamos ya por la inteligencia artificial? La primera es porque nos ofrece listas concretas. La segunda, porque nos ofrece artículos relevantes y no solamente artículos basura que contienen la palabra que estamos buscando. Hay una profundidad infinita. Vamos a ver un poco más adelante por qué la inteligencia artificial nos enseña también a nosotros sobre distintos temas. Y, pues bueno, al final, porque tiene un aprendizaje automático. Día con día, esta plataforma se va alimentando, esta plataforma va aprendiendo con todas las consultas que se hacen. Y pues bueno, esto ha tenido un impacto positivo de más de 500 millones de dólares ya para nuestros socios. Y antes de pasar a la plataforma, ¿cómo funciona la inteligencia artificial? Son 5 características principales. La primera son redes neuronales. Segundo, aprendizaje automático. Tercero, análisis factorial. Comprensión del lenguaje natural. Cuarto. Y quinto, coincidencia de patrones. Y ahora vamos a pasar a la parte de cómo funciona ya en vivo la inteligencia artificial. Si ustedes entran a QInsight, van a poder ver la plataforma tal cual como lo estamos viendo ahora. Voy a comparar la potencia de QInsight con PubMed. ¿Por qué con PubMed? Porque, bueno, es una plataforma gratuita. Es la plataforma más usada en la industria farmacéutica, pero también en la industria académica. Y es una plataforma respaldada por el National Library of Medicine de los Estados Unidos. Entonces, es una plataforma que no vamos a dejar fuera nunca cuando se trata de una investigación. Y Google Académico, porque bueno, ¿no?, es un buscador respaldado por esta empresa que ha invertido millones de dólares en inteligencia artificial durante los últimos años.
y pues claro que se confía en la potencia y la precisión que tiene esta plataforma para buscar información. Voy a empezar con un concepto que está muy de moda en estos tiempos. Es un concepto sencillo y es un concepto sencillo por el que quiero partir para empezar a demostrar las ventajas que tiene la inteligencia artificial. Voy a poner también beta coronavirus en PubMed y vamos a colocar beta coronavirus en Google Académico. Y bueno, ¿por qué desde beta coronavirus? Porque bueno, sabemos que para investigar qué pasa con COVID-19 también necesitaremos ver qué pasa con las otras cepas, qué ha sucedido en la historia con los otros coronavirus, y toda esta información va a ser bien relevante para el futuro. Entonces, vemos que en Google Académico hay 21,600 resultados. PubMed tiene 83,000 resultados, 4 veces más que Google Scholar. Bastante bueno. Y vemos aquí que QInsight tiene 258,000 resultados. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué QInsight tiene más resultados, no 10 veces más resultados de lo que tiene Google Scholar? ¿Y por qué tiene el triple de resultados de lo que tiene PubMed? Y esto es muy sencillo porque ustedes van a poder ver aquí del lado izquierdo de mi pantalla que beta coronavirus viene en distintos términos en la literatura científica. Posiblemente si nosotros nos vamos a PubMed, ¿no?, y buscamos la cajita de los MeSH terms, solamente venga el término de beta coronavirus. PubMed es capaz de reconocer SARS-CoV-2, COVID-19, MERS-CoV, ¿no? Pero ya no es posible ubicar todos estos términos en los que beta coronavirus puede venir en la literatura científica. Entonces, esto es algo bien serio a la hora de investigar, porque no estamos teniendo la profundidad necesaria en PubMed y tampoco estamos teniendo la profundidad necesaria en Google Scholar. Ustedes pueden ver que Google Scholar sigue utilizando esta tecnología de Keyword Match, donde solamente está buscando la palabra beta coronavirus en los documentos. Pero nosotros como investigadores no necesitamos eso. Nosotros necesitamos saber de qué tantas formas viene beta coronavirus en la literatura científica y con eso nosotros empezar a partir, ¿no?, de diferentes formas nuestra investigación. Vamos a pasar a un segundo nivel de la inteligencia artificial. Voy a colocar aquí la palabra clinical. Y lo que le estoy preguntando aquí a la plataforma es que me dé los casos clínicos de beta coronavirus. Posiblemente yo me esté enfocando en investigación, pero también quiera saber un poquito más sobre lo que pasa en el aspecto clínico. ¿Cuál es la primera relevancia aquí? Ustedes van a ver que el buscador no encuentra directamente la palabra clinical o clinics, sino que la inteligencia artificial entiende que cuando hablamos de una clínica, hablamos de gente, hablamos de hospital, hablamos de pacientes. Entonces, van a ver ustedes, por ejemplo, desde los primeros resultados, ¿no?, que efectivamente se está hablando de un sospechoso, de un paciente sospechoso de COVID-19. Se está hablando de COVID-19 en un hospital. Se está hablando de COVID-19 en pacientes. Se está hablando también de clínicas, evidentemente, porque tiene que ver la misma palabra. Y vemos que engloba diferentes partes de cómo entenderíamos nosotros el aspecto clínico. Si yo lo pongo aquí, beta coronavirus en clinics, de primera instancia no sé si me está hablando exactamente de casos clínicos, ¿no? Vemos aquí la parte de clinical trials, pero está buscando solamente la palabra clínica. ¿Qué pasa cuando los artículos dicen hospital? ¿Qué pasa cuando los artículos dicen gente? ¿Qué pasa cuando los artículos dicen algún centro de investigación? Este tipo de plataformas como PubMed no los van a poder ubicar. Voy a hacer exactamente la misma búsqueda aquí en Google Scholar y es exactamente lo mismo, ¿no? Clinic staff. Busca solamente la palabra clinic y esto es lo que no nos permite encontrar mucho más información de la que sí encontramos en este sentido, 140,000 resultados en QInsight. Si pasáramos aquí a un
tercer nivel de la inteligencia artificial, voy aquí a dar clic en Show Only Negatives. Y lo que le estoy preguntando aquí a la plataforma es qué casos clínicos no tienen que ver con beta coronavirus. Y efectivamente la inteligencia artificial entiende esta petición, ¿no? Ninguna de las mujeres fue hospitalizada por COVID-19, ninguno de los pacientes fue hospitalizado con COVID-19, ninguno de los pacientes fue sospechoso de COVID-19, ni antes ni después de la cirugía, ninguno de los pacientes fue hospitalizado con COVID-19, ninguno de los pacientes, miembros de la familia, estaban infectados de COVID-19. Entonces, esto ya es un nivel, ¿no? Ya es una profundidad, lo que estábamos hablando antes, a la que ya no podríamos llegar en PubMed ni en Google Scholar, ¿no? Simplemente yo ya no puedo hacer esta misma consulta en alguna otra base de datos porque ya no sería posible. Vamos a un cuarto nivel de la inteligencia artificial. Voy a poner aquí una pregunta en lenguaje natural, que es, what chemicals have been used? Beta corona. Entonces, prácticamente lo que le estoy preguntando aquí a la plataforma es una pregunta directa, que esto solamente voy a hacerlo para referencia de cómo buscan estas plataformas a la hora de que nosotros ponemos algún concepto, ¿no? Y veo aquí que What Chemicals Have Been Used for Beta Coronavirus tiene 2,293, nada mal. El problema es que PubMed solamente me está buscando la palabra chemical. ¿Dónde están? Y me está resaltando aquí la palabra S, que no entendemos muy bien qué tiene que ver. Viene la palabra chemical también. No sabemos bien de qué químicos, qué componentes estamos hablando. Aún así son 2,293 resultados que podrían no servirnos, podrían no ser relevantes. Y aquí nos está arrojando 6,500 resultados, ¿no?, que tienen que ver con beta coronavirus, pero pueden ver ustedes también que está encontrando las palabras chemicals, have, use, y en ningún momento nos está proporcionando un componente o un químico o un medicamento que tenga que ver con beta coronavirus. Entonces, aún así son 6,480. Vamos a hacerlo más fácil para estas plataformas. Y simplemente vamos a poner chemicals in beta coronavirus. Se mejora bastante los resultados, pero nos damos cuenta que sigue buscando la palabra chemical y eso no nos va a servir de mucho. Vamos a hacer exactamente lo mismo en PubMed. Para apoyar un poco la plataforma. Yo no soy experto en estas plataformas, pero me doy cuenta que a veces tenemos que apoyarlas porque si no, no vamos a encontrar la información que necesitamos. Tenemos exactamente el mismo resultado. Y la parte de QInsight, aquí es donde esta potencia realmente y la precisión que tiene nos va a ahorrar meses, si no es que años de investigación, ¿no? ¿Qué químicos han sido utilizados para beta coronavirus? Y la inteligencia artificial perfectamente nos dice, resveratrol ha sido utilizado para inhibir SARS-CoV-2, HCQ y CQ para SARS-CoV-2, tenemos LPBR para SARS-CoV, Arbidol para SARS-CoV-1, Flavonoids para SARS-CoV-2, Ribavirin para SARS, Darunavir para COVID-19 y SARS-CoV-2. Bueno, que es la enfermedad, es el nombre de la enfermedad, SARS-CoV-2 es el virus. Peptides para SARS-CoV-Urbani, vitamina D para COVID-19. Entonces, y volvemos a ver aquí, ¿no? Toda la nomenclatura, cómo viene beta coronavirus en la literatura científica y qué componentes, ¿no? En ningún documento buscó la palabra compounds o en ningún momento buscó la palabra chemicals. Se fue directamente a lo que nosotros estábamos preguntando, que era cuáles son utilizados para beta coronavirus. Y en este caso vemos que hidroxicloroquina, y si fuéramos expertos en el tema no nos sorprendería, remdesivir tampoco, pero podemos ir más abajo que vendrán otros, ¿no? Como camostat, a lo mejor, que yo no lo sabía, baricitinib, ¿no? Donde yo como usuario puedo ir buscando en la plataforma qué es lo relevante y aquí vamos a tener 695 resultados sobre esto. Y pues bueno, esto básicamente es parte del poder de la inteligencia artificial. Hay muchas más cosas. Yo los invitaría a que ustedes pudieran
contactarme directamente. Y pues bueno, muchísimas gracias por el espacio. Quedo a su disposición, Daniel González de Carguer, y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Saludos a todos los bibliotecarios de Argentina. Un placer estar nuevamente con ustedes en APRA en este 2021 de manera virtual y espero poder visitarlos nuevamente muy pronto. Si no vienen sus bibliotecas, de pronto en el próximo año con la reunión APGRA de 2022. Mi nombre es Eduardo Delgado y vengo a presentarles OCLC. ¿Qué es OCLC? Voy a compartir mi pantalla por un momento. Muchos de ustedes ya saben qué es OCLC, pero muchos tampoco saben qué es, muchos de ustedes no saben qué es OCLC. OCLC es la cooperativa de bibliotecas más grande del mundo. Nosotros existimos desde el año 1967, se creó con 6 bibliotecas académicas o universitarias en el estado de Ohio, en los Estados Unidos, y el objetivo principal de OCLC es reducir los costos de operación de las bibliotecas. ¿Cómo se logra esto? Con la cooperación. Mi trabajo le sirve a otras bibliotecas, y yo aprovecho el trabajo de otras bibliotecas para mi beneficio. La misión de OCLC es bajar los costos de operación de las bibliotecas. OCLC, a diferencia de otros proveedores de bibliotecas, es una organización sin ánimo de lucro. Nosotros no tenemos que darle ganancias y resultados financieros a la banca de inversión, a unos accionistas, como si lo son, por ejemplo, EBSCO, ProQuest, Ex Libris, todas las compañías básicamente que trabajan en el mundo de las bibliotecas, el 99% son con ánimo de lucro, excepto OCLC y algunas contadas, IEEE, JSTOR. ¿Esto qué ha logrado? Que nosotros hayamos construido desde ese año la base de datos bibliográfica más grande del mundo. En este momento contamos con más de 72,000 bibliotecas cooperando y compartiendo en más de 171 países. Ustedes ya conocen WorldCat. WorldCat es la base de datos bibliográfica más grande del mundo y en este momento ya tenemos más de 600 millones de registros bibliográficos y además hemos convertido esos 600 millones de registros bibliográficos en más de 200 millones de registros enlazados, con datos enlazados. Es una excelente noticia y estamos evolucionando el formato MARC. ¿Cómo puedo yo incrementar los contenidos? Todo lo que se produce dentro de mi universidad, muy fácil, convirtiéndome en miembro de la cooperativa OCLC. Una de las maneras de convertirme en miembro de la cooperativa de OCLC es adquiriendo una suscripción a un servicio que le gusta bastante a las bibliotecas, que se llama Catalogación Cooperativa. Estamos viendo WorldCat.org, que es una base de datos abierta. Cualquier persona en cualquier lugar del mundo la puede consultar y así mostramos nuestro objetivo de ser una organización sin ánimo de lucro, abierta, cooperativa y neutral. Esto nos ha llevado a que tenemos la mayor cantidad de registros y la mayor cantidad de artículos open access. Hemos, desde 1967, llevamos recolectando esta información y hemos adquirido, o no adquirido, sino sabemos en dónde están localizados todos estos registros de open access. Sabemos que las suscripciones aumentan, sabemos que los costos del contenido aumentan, pero los presupuestos se mantienen planos o a la baja. Ya sabemos, como lo hemos visto en muchas bibliotecas del mundo, que el modelo de compra y publicación a las mismas editoras que publican el contenido está cambiando. Contratos grandísimos, por ejemplo, el del Sevier en California, que era de más de 10 millones de dólares, se canceló. Y esto le está dando paso al open access, que las universidades ya están publicando para que el conocimiento fluya de manera libre. Esto ha beneficiado bastante a WorldCat, porque nosotros somos el gregario más grande del mundo de contenido de acceso abierto.
El servicio que les presento hoy, que es la entrada a la cooperativa, es el servicio de catalogación cooperativa. ¿Qué beneficios les trae este servicio? Tenemos la catalogación por copia, tenemos el control de calidad del catálogo y la preservación digital. Con la catalogación por copia, yo me conecto a WordCat por medio de mi software de biblioteca Koha o Alma o Aleph o cualquiera de estos sistemas que tengan acceso a Z3950. Yo me puedo conectar a WordCat y puedo copiar la catalogación que otros ya han hecho y que los editores han confiado a OCLC para que hagamos esta catalogación. Después ustedes nos pueden enviar todo su catálogo y nosotros podemos hacerle un control de calidad. Les vamos a decir cuáles registros están repetidos, cuáles registros ya existen dentro de WordCat, cuáles registros son nuevos y solamente ustedes en todas las bibliotecas del mundo que están dentro de WordCat los tienen. Y si hay errores de catalogación en cuanto a formato de ingreso de la información, por ejemplo, si tienen errores en los indicadores, si tienen información incorrecta en algún campo, les decimos cuál es ese problema y cómo solucionarlo. Y finalmente tienen la opción de tener preservación digital, de guardar su catálogo en una fuente de información que está en la nube, que está en unos servidores aparte. Es un backup adicional a los que podemos tener dentro de la biblioteca. Lo que más me gusta mencionar de este servicio de catalogación cooperativa es que el año pasado, y esto lo hicimos con el cálculo de cuántas horas y cuántos registros pueden producir los catalogadores en un día de trabajo, en una hora de trabajo, catalogación por copia le ahorró a las 71.000 bibliotecas del mundo más de 3 millones de horas de trabajo. ¿Cuánto están ustedes dejando de ahorrarse? Ahora, muchas veces tengo el comentario, ese servicio es muy caro. El servicio comienza con, no, el más barato se vende en $940 anuales. Es extremadamente barato. Ni siquiera el costo, ni siquiera cubriría contratar uno o dos bibliotecarios al año, sino al mes. Y ustedes con eso pueden aumentar la velocidad de catalogación hasta en un 40%. ¿Cómo funciona esto? Y otra de las preguntas que siempre me hacen es, ¿y qué de la calidad? Nosotros recibimos registros MARC a una tasa de un registro MARC cada 10 segundos. Esos registros, lógicamente, muchos no van a tener la calidad que las bibliotecas necesitan y exigen. ¿Qué hacemos nosotros? Creamos un registro WordCat. Ese registro es el que contiene toda la información, la mayor cantidad de detalles de cada uno de esos registros. Y cuando la información, los registros que no tienen la información correcta, no están siendo utilizados, se van paulatinamente eliminando. Nosotros mejoramos los registros continuamente y entregamos a las bibliotecas para que las bibliotecas puedan tener el mejor registro siempre. También nosotros tenemos acuerdos de distribución de metadatos con los principales editores que son proveedores de contenido de las bibliotecas. Tenemos acuerdos con más de 7,434 proveedores. Ellos nos dan la tarea de producir la catalogación. Y algo que ustedes no saben, o muchas bibliotecas no saben, es que ustedes ya tienen acceso a WordCat cuando compran un paquete de documentos electrónicos, por ejemplo, a Wiley, a McGraw-Hill, a Ingram o Springer. Ustedes pueden descargar los registros MARC de manera gratuita desde WordCat. Simplemente mándenme un correo y yo les estaré diciendo cómo pueden hacer y crear esa cuenta para descargar esos registros y acelerar el proceso de catalogación y mostrarle a sus usuarios cuál es el nuevo contenido que tenemos. Es por esta razón que 9 de cada 10 bibliotecas en los Estados Unidos utiliza el servicio de catalogación cooperativa de OCLC. Desafortunadamente, siempre hay una oveja negra, pero en este caso, las bibliotecas de América Latina pareciera que son esa oveja negra porque el nivel de participación es muy bajo. Uno de los grandes reclamos o comentarios que recibo es que eso es muy caro, pero como les digo, el servicio comienza con $940 anuales. Es extremadamente barato y esa mentalidad de que es muy caro, en realidad estoy haciendo una campaña para cambiar esa mentalidad y mostrarles que el servicio es bastante económico y les trae bastantes beneficios. ¿Dónde hay bibliotecas miembro de OCLC? En toda América Latina y el Caribe.
y sobre todo en todo el mundo. ¿Por qué me gusta mostrar este mapa? Porque muy probablemente ese documento que ustedes están catalogando, que por ejemplo viene de Paraguay, que viene de Bolivia, que viene de Brasil, la probabilidad de que esté dentro de WorldCat es casi el 80%. Entonces, los invito a que se comuniquen conmigo, aprendan más sobre la cooperativa y con mucho gusto les estaré dando una prueba gratuita y con mucho gusto una cotización sin ningún compromiso. Nuevamente, mi nombre es Eduard Delgado y muchísimas gracias por su tiempo y atención. Ojalá nos podamos ver y que tengan una excelente conferencia APRA 2021. F1000 Research es una plataforma que sigue los lineamientos de Open Research o Ciencia Abierta y que le permite publicar su investigación de forma rápida, abierta y sin restricciones. En 2 semanas, su artículo es publicado en esta plataforma internacional. Usted puede someter todo tipo de resultados de investigación, desde artículos tradicionales, brief reports, notas de datos, protocolos, systematic review, pósters, presentaciones de PowerPoint y más. Verificamos que todos los artículos se adhieran a los estándares de publicación básica para garantizar que su artículo se publique sin demora. La invitación de pares abierta ocurre después de la publicación del artículo, y los revisores se enfocan a ayudarlo a mejorar su trabajo. No solo son árbitros evaluadores, realmente ayudan a enriquecer su artículo y sus informes se publican junto con su nombre y afiliación. Esto hace que la revisión por pares sea totalmente transparente y constructiva. Usted decide qué hacer después de recibir los comentarios de los revisores. Puede considerar esta retroalimentación publicando una nueva versión de su artículo en forma libre y respondiendo a las observaciones de los pares revisores. Una vez que su artículo pasa la revisión por pares, se indexa a las bases externas como PubMed, Scopus, Medline, Inbase y más. F1000 Research, la plataforma de publicación Open Research, fue lanzada en el 2013. Los artículos y otros resultados de la investigación son publicados sin sesgo editorial. A inicios del 2020, se unió a Taylor & Francis. F1000 Research sigue todos los lineamientos de ciencia abierta. ¿Cómo funciona F1000 Research? Los artículos enviados se someten a una rápida verificación inicial por parte del equipo editorial interno antes de ser publicados. No hay un editor en jefe para tomar una decisión sobre si aceptar o rechazar el artículo. En F1000 Research se tiene una junta asesora que comprende a un gran grupo de expertos. Nuestro equipo editorial se asegura que el artículo esté dentro del alcance y se adhiera a las políticas éticas y editoriales, incluida nuestra política de datos. El equipo también verificará que el artículo sea inteligible y esté escrito en buen inglés, para que sea adecuado para la revisión por pares. Si un envío no supera las comprobaciones iniciales, se devolverá a los autores para abordar los problemas, y si no se resuelven satisfactoriamente, el artículo no será aceptado. Una vez que los autores han finalizado el manuscrito, el artículo se publica dentro de 2 semanas, lo que permite su visualización y citación inmediatas. En esta etapa, el artículo se indexa dentro de Google Scholar. Después de la publicación de los artículos, se inicia la etapa de revisión en F1000 Research. Se invita formalmente a los revisores expertos, que son sugeridos principalmente por los autores. La revisión por pares es administrada en nombre de los autores por el equipo editorial de F1000 Research, y se le pide a los autores que no se comuniquen directamente con los revisores. El proceso de revisión por pares es completamente abierto y transparente. Cada informe de revisión de los pares, más el estado de aprobación seleccionado por el revisor, se publica con el nombre y la afiliación del revisor junto con el artículo. Los informes de revisión por pares se publican después de una revisión editorial rápida
y el estado de revisión por pares del artículo se actualiza con cada informe publicado. Se anima a los autores a publicar versiones revisadas de su artículo. Todas las versiones de un artículo están vinculadas y se puede citar en forma independiente. Los artículos que pasan la revisión por pares se indexan a las bases externas de PubMed, Scopus, Medline, CrossRef, entre otras. F1000 Research es una plataforma de publicación multidisciplinaria. Se abarcan distintas temáticas acorde a su investigación y tenemos disponibles la rama de las ciencias naturales. Comprende las ramas de la ciencia que tienen como objetivo descubrir y comprender los procesos y fenómenos fundamentales que definen nuestro mundo natural, incluidas las ciencias de la vida y las ciencias físicas. La ingeniería y la tecnología se centra en la investigación aplicada que implica la integración de métodos y técnicas de una variedad de campos, con el objetivo de desarrollar y diseñar productos, servicios y sistemas y una nueva tecnología del mundo real. La medicina y las ciencias de la salud se centran en la prestación de asistencia sanitaria, la prevención y el tratamiento de enfermedades humanas y la intervención y la tecnología para su uso en la asistencia sanitaria para mejorar el tratamiento de los pacientes. Las áreas de las ciencias agrícolas y veterinarias cubren una variedad de temas que se entrecruzan en torno a la salud y sostenibilidad de los seres humanos, los animales y el planeta. Las áreas temáticas de las ciencias sociales buscan comprender las relaciones humanas, los problemas sociales y las formas en que las personas se comportan y dan forma a nuestro mundo. Las áreas temáticas de humanidades y artes se centran en comprender y expresar la sociedad, la cultura humana y nuestro lugar único en el mundo. El estado de revisión por pares de un artículo se indica claramente en todas las etapas del proceso. Tenemos principalmente cuatro estatus. Estatus 1. La revisión por pares se lleva a cabo después de la publicación y los artículos que no han recibido informes de revisión por pares se etiquetan como en espera de revisión por pares. Se publican oficialmente y se pueden citar, por ejemplo, en manuscritos, currículums o solicitudes de subvención. La cita incluye detalles del estado actual de revisión por pares. Estatus 2. Una calificación de aprobado significa que el revisor ha solicitado que no se realicen cambios en el artículo. Para una investigación original, esto significa que el diseño experimental, incluidos los controles y métodos, es adecuado. Los resultados se presentan con precisión y las conclusiones están justificadas y respaldadas por los datos. Se considera que un artículo con dos calificaciones de aprobado o una de aprobado y dos de aprobado con reservas ha pasado la revisión por pares y puede ser indexado en las bases de Scopus, PubMed, entre otras. Estatus 3. Una calificación de aprobado con reservas significa que el revisor cree que el artículo tiene mérito académico, pero ha solicitado una serie de pequeños cambios en el artículo o revisiones específicas, a veces más significativas. Estatus 4. Una calificación de no aprobado significa que un revisor considera que la investigación en el artículo tiene fallas fundamentales y que el trabajo en general es de mala calidad. El artículo permanece publicado y se anima a los autores a revisar su artículo para responder a las preocupaciones planteadas por el revisor. F1000 Research tiene una casilla de búsqueda sencilla e intuitiva. Usted puede colocar distintas palabras clave para precisar su búsqueda inicial, o simplemente darle en la lupa de búsqueda y se visualizará todo el contenido disponible en la plataforma. Todas las publicaciones de F1000 Research están en acceso abierto. Los usuarios no pagan por la lectura del contenido disponible. Se recomienda que la biblioteca de su institución incorpore el link de acceso a la plataforma de F1000 Research y ponga accesible a sus usuarios las publicaciones en ciencia abierta disponibles. Se despliega en primera instancia los artículos de investigación ordenados en forma cronológica. La plataforma tiene más de 4.300 artículos de investigación disponibles.
FMIL Research no solamente tiene artículos de investigación, también tiene prestigiosas publicaciones de Faculty Opinions, que incluyen reportes, clinical trials, resultados negativos o nulos y reanálisis. Se tienen una amplia gama de documentos que van desde conference, proceedings, guías, etc. La plataforma también recibe pósters organizados por área del conocimiento y finalmente más de 2,800 presentaciones de PowerPoint disponibles. Usted puede precisar sus filtros de búsqueda. Tal vez le interese ver los artículos de investigación que tiene F1000 Research sobre el tema del COVID y que estén indexados en PubMed. Esta búsqueda arrojará como resultado solo artículos que tengan la aprobación de pares revisores. Estos artículos están indexados en las bases de Google Scholar, o conocido como Google Académico en América Latina, PubMed, Scopus, entre otras. Si su institución considera relevante consultar o publicar artículos de investigación con indexación en Scopus, F1000 Research cumple con este punto. El cargo por procesamiento de artículos, conocido como APC, es el término estándar para la tarifa de publicación del autor en las revistas de acceso abierto. F1000 Research sigue la ruta dorada de publicación en acceso abierto y también cobra APC. Solo a los autores cuyas presentaciones se publiquen en F1000 Research se les cobrará un APC. Los APC en F1000 Research se basan en el tipo de artículo. Esto es un reconocimiento a los diferentes tiempos y esfuerzos editoriales involucrados en la publicación de diferentes tipos de artículos. Se ofrece un desglose para detallar el destino del pago recibido del APC. Los autores pueden publicar una o más versiones nuevas de un artículo publicado sin cargo adicional. Las actualizaciones tienen un cargo de $400 por actualización. En F1000 Research, los artículos de investigación generalmente se publican bajo la licencia CC-BY, que permite el uso, la distribución y la reproducción sin restricciones de cualquier medio, siempre que el trabajo original se cite correctamente. Se tienen dos maneras de enviar su publicación a la plataforma de F1000 Research. Una es a través de nuestra sección de Gateways y Collections, en donde encontrará 29 opciones disponibles de Gateways, 4 de colecciones institucionales y 26 que son compilaciones de resultados de investigación relacionados. Usted elige cuál opción de Gateway o colección es pertinente a la temática de su artículo de investigación y quedará segmentado para una rápida identificación y correcta clasificación. Por ejemplo, si su artículo tiene que ver con enfermedades infecciosas o pandemias, puede elegir enviar su artículo a través del gateway llamado Disease Outbreaks. Simplemente entra al gateway y elige enviar su artículo a través de la plataforma. Puede seleccionar entre enviar un póster, una presentación, un documento o un artículo de investigación original. Si no está registrado en F1000 Research, abre usted una cuenta sin costo alguno dentro de la plataforma y posteriormente se autentica. Llena el formato preestablecido con el título, el abstract, las palabras clave, contribución del autor, coautores, afiliación, financiadoras, anexa los archivos PDF, doc o de texto, agrega figuras, la carta de presentación, acepta pagar el APC correspondiente, agrega información adicional, acepta la licencia y las declaraciones y envía el documento. La otra forma de enviar su artículo es a través de la opción Submit Your Research. Elige el tipo de documento a publicar y lo lleva directamente al formulario. Esta opción
no ofrece una segmentación de su artículo. ¿Cómo se visualiza un artículo de investigación en F1000 Research? Primero, se selecciona el artículo a visualizar. Usted puede visualizar el título del artículo, el autor en correspondencia, coautores. Puede abrir un detalle de los autores donde se indica su nombre y su afiliación. También puede visualizar todas las métricas del artículo, consultas y descargas a texto completo, citaciones en Scopus, en PubMed y también otras almétricas. Al ser un artículo de acceso abierto, tiene la opción de descargar el PDF o XML, citar, exportar, suscribirse a alertas, compartir el documento. F1000 Research trabaja con Open Peer Review, en donde los pares revisores son conocidos, es decir, no son anónimos y se sabe su nombre y afiliación, garantizando la transparencia. También se puede visualizar el comentario de cada par revisor, la o las respuestas del autor en correspondencia, detalle de las fechas. F1000 Research es una plataforma de ciencia abierta. Todos los artículos se publican en acceso abierto. Los procesos de publicación y revisión por pares son totalmente transparentes y se pide a los autores que incluyan descripciones detalladas de los métodos y que proporcionen un acceso completo y fácil a los datos de origen subyacentes a los resultados para mejorar la reproducibilidad. F1000 Research publica diferentes tipos de investigación, incluidos ensayos clínicos, revisiones sistemáticas, herramientas de software, artículos de métodos y muchos otros. También son bienvenidas reseñas y artículos de opinión que brinden una visión general, equilibrada y completa de los últimos descubrimientos en un campo particular o que presenten una perspectiva personal sobre los desarrollos recientes. Para más información, visite nuestro sitio f1000research.com. Bueno, muchas gracias a todos los editores y las empresas que nos acompañaron con sus exposiciones en estos talleres editoriales, y gracias a todos por haber asistido durante todo este día. Recuerden que nos volvemos a encontrar el lunes 13 de septiembre a las 14 horas, que en Argentina se festeja el Día del Bibliotecario, así que los esperamos en el encuentro de estudiantes que tendrá lugar ese día. Muchas gracias y hasta ese entonces. Bueno, lo mismo, acompaño a Eduardo en sus deseos y agradeciendo nuevamente a los expositores y por supuesto a todos los que asistieron, que esperamos hayan estado contentos y que hayan disfrutado, descubierto nuevas tecnologías. Y cualquier duda pueden escribir a info@abgra.org.ar. Y nos comunicamos con los expositores. Bueno, los esperamos entonces, como dice Eduardo, para festejar nuestro día el lunes 13. Gracias.